Buenas tardes, autoridades de la Universidad Tecnológica, ingeniero Héctor Montemayor, rector de la Universidad Tecnológica de Panamá, demás autoridades, invitados especiales, profesores, administrativos, estudiantes. Hoy damos inicio al simposio de Sistemas de Control Inteligente SSCI 2020, dentro del quinto Congreso de Ingeniería Eléctrica. Este evento inicia con las palabras del ingeniero Héctor Montemayor. Luego me corresponde a mí como coordinador, Ignacio Chan, hablarle sobre el evento en sí, hacer un recuento histórico y empiezan y continúan entonces con las conferencias. Primero, el turno del Centro Regional de Azuero, cuya moderadora es la doctora Jessica Sáenz. Después, el Centro Regional de Chiriquí, cuya moderadora es la doctora Ivette Moreno. Y por último, el Campus Central de la Universidad Tecnológica, cuyo moderador sería yo, Ignacio Chan, el doctor Ignacio Chan. Al final, la palabra de cierre por la ingeniera Maritza Cedeño, coordinadora de investigación del Centro Regional de Azuero. Palabras de bienvenida. Muy buenas tardes, doctor Ignacio Chan, vicedecano de investigación, posgrado y extensión de la Facultad de Ingeniería Eléctrica, coordinador del Simposio de Sistemas de Control Inteligente SSCI 2020, invitados especiales, jóvenes participantes de los diferentes centros regionales, miembros de los grupos de investigación, señores profesores, señoras y señores, hoy inauguramos el sexto simposio de sistemas de control inteligente de la Facultad de Ingeniería Eléctrica, evento que se realiza desde el 2014, en el cual estudiantes de centros regionales y del campus central exponen los avances de sus temas de investigación ante sus pares y docentes. Esta actividad es otra demostración de la importancia que el desarrollo de la investigación científica tiene en la Universidad Tecnológica de Panamá. Este es un espacio que se abre para que estudiantes que participan en actividades de investigación en los centros regionales de Azuero, Coclé, Veragua, Chiriquí y del Campus Central presenten sus avances. Lo interesante de este simposio es que que lo organizan son los grupos de investigación de cada centro y del campus central entre ellos. Entre los temas que se van a abordar en este encuentro se destacan Internet de las Cosas, red de comunicación, innovación educativa, movilidad eléctrica y robótica. Con esta actividad, los estudiantes podrán adquirir habilidades genéricas, participación en proyectos de investigación, registro de propiedad intelectual y capacitación. Entre los beneficios del simposio para todos los participantes y para la universidad es el aumento de la actividad de I+D+I y de producción científica de los grupos de investigación participantes de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Sistemas Computacionales, así como la posibilidad que realicen proyectos conjuntos como el de Movidis, en el cual participan tres centros regionales y cinco grupos de investigación de las facultades que hemos mencionado. Uno de los antecedentes de este simposio y que vale la pena destacar es que se han elaborado propuestas de proyectos de investigación multidisciplinarios entre varios centros que han logrado el respaldo financiero en convocatorias de la Secretaría Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología, SENACYT,
como ocurrió con el proyecto Movidis, que surgió del primer encuentro y del cual se han obtenido excelentes resultados. Las condiciones de distanciamiento social no han sido un obstáculo para que se desarrolle este simposio, ya que a pesar de las dificultades para impulsar la organización y cada uno de los detalles que contempla, hoy estamos aquí celebrando una versión más con la satisfacción de ver cómo avanzamos cada día en nuestra reafirmación de ese compromiso que tenemos con la sociedad de promover la investigación científica en la comunidad universitaria, especialmente entre estudiantes, docentes e investigadores. Felicito a todos los que han hecho posible este encuentro, especialmente a los estudiantes, a sus asesores y a todo el personal de investigación y administrativo que los ha apoyado para que podamos reunirnos en este momento a conocer cada uno de los proyectos que se van a presentar. Como rector de la Universidad Tecnológica de Panamá, me siento orgulloso de que en cada una de las facultades, centros regionales y en el campus central, contemos con estudiantes, docentes e investigadores comprometidos con la investigación, quienes lo han demostrado con su trabajo, esfuerzo y dedicación, marcando esa diferencia en lo que respecta a las actividades de I+D+I, que son la llave que abre nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo para Panamá. Felicidades y éxito en todas las actividades que se desarrollan, pues, durante este encuentro. Muchas gracias. Continuando con el evento, seguimos entonces con un recuento de lo que es, de lo que ha sido el simposio de control inteligente en los 6 años que tenemos de ejecución. Bueno, los 5 años. Primero, que el comité está formado por docentes de diferentes centros regionales que a su vez forman parte de los grupos de investigación asociados. La ingeniera Maritza Cedeño, coordinadora de investigación, coordinadora del grupo de gestión empresarial. La doctora Jessica Sáenz, coordinadora de ICSIAS, que son del Centro Regional de Azuero. La magíster Gelda Arballeda, coordinadora de GIS. Ahora les vamos a decir qué significan esas siglas, o mejor dicho, ustedes las pueden leer a la derecha. Es del Centro Regional de Coclé, el doctor Cristian Pinzón, coordinador de investigación y coordinador de robótica del Centro Regional de Veraguas, la doctora Inés Moreno, coordinadora de investigación y coordinadora de RoboPro del Centro Regional de Chiriquí, y mi persona, el doctor Ignacio Chang, vicedecano de investigación posgrado y extensión de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y coordinador del grupo de investigación SCIIII. Los grupos de investigación asociados, el de Azuero de Mecatrónica, por las siglas GIAM, del Centro Regional de Azuero, el de Gestión Empresarial, como ya le dijimos, el de Ingeniería de Telecomunicación y Sistemas Inteligentes Aplicados a la Sociedad, ICSIAS, del Centro Regional, los tres del Centro Regional de Azuero, el de Sistemas Computacionales, que es el HICS, del Centro Regional de Coclé, Robótica, Sistemas Inteligentes y Simulación, Robotsis, del Centro Regional de Veraguas, el grupo RoboPro del Centro Regional de Chiriquí, y ese es el último, que sería el Sistema de Control Inteligente de Informática Industrial, el SCIIII de la Facultad de Ingeniería Eléctrica. Iniciamos en el 2014. En este caso, este simposio es itinerante. Inicia en el Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica de la Universidad Tecnológica en Aguadulce, en la provincia de Coclé. Aquí tenemos las imágenes de los presentes. Estos 4 jóvenes que están aquí, ya por supuesto ustedes entenderán de que ya son profesionales, ya son ingenieros graduados, y todos hicieron trabajo de investigación.
La mayoría de los jóvenes que están en ese grupo, que están allí, forman parte de diferentes centros regionales y prácticamente todos hicieron trabajo de investigación. Destaco la figura de este caballero que está aquí, de nombre Anthony García, en ese tiempo estudiante, que fue uno de los gestores de este simposio y de los pioneros de grupos de investigación de jóvenes en el Centro Regional de Azuero. Aquí, en el 2015, como señaló el señor rector, conseguimos de ese primer simposio una participación en investigación y dentro de esa participación de investigación logramos equiparnos. Entonces aquí lo que en la foto del centro mostramos parte de los equipos que logramos con los fondos. Con eso ya contamos con a este momento tenemos ya básicamente dos laboratorios montados, uno en el Centro Regional de Azuero y el otro en la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la Campus Central. Aquí entonces tenemos ambos lados de la foto imágenes del 2015. En el 2016 lo hicimos en el Centro Regional de Veraguas. Perdón, en el 2015 fue en el Centro Regional de Azuero. En el 2016 lo hicimos en el Centro Regional de Veraguas. Aquí algunas imágenes. En el 2017 volvimos al CITT en Agua Dulce. En el 2018 volvimos al Centro Regional de Veraguas. Aquí están más o menos las imágenes, y en el 19, o sea, el año pasado, en el Centro Regional de Coclé. La diferencia entre este y los anteriores es que en este hubo representación de la sociedad civil. En este caso, personas de la provincia de Coclé, ya que el evento se hizo allí en el Centro Regional de Coclé. ¿Qué hemos obtenido como resultados hasta el momento? Bueno, varios proyectos de investigación con financiamiento, les decía, los dos laboratorios bastante equipados, en donde ahora ya podemos dedicarnos a hacer más investigación y a plantear más propuestas de investigación. Muchos insumos para investigación de los grupos asociados, el incremento de la producción científica en los centros regionales y varios registros de propiedad intelectual. Así que ahora iniciamos en 2020. ¿Qué tenemos para ustedes este año? Vamos a iniciar con el Centro Regional de Azuero. En este caso, tenemos tres proyectos que van a, o tres artículos que van a presentar los jóvenes. Para ello, entonces, cedo la palabra a la doctora Jessica Sainz. Voy a cerrar esta presentación para que ella entonces continúe. Abre el micrófono. Ya me di cuenta. Muy buenas tardes, gracias a todos, gracias a todos los que están conectados. Bienvenidos al simposio de sistemas de control inteligente. Ya el doctor Chang pues ha dado una muy buena introducción acerca de este evento. Y bueno, en el día de hoy me corresponde moderar la sesión del Centro Regional de Azuero, en el que vamos a participar con tres ponencias. Desde ya pues les informo, les aclaro que son estudiantes de pregrado que están desarrollando tesis, y bueno, vamos a iniciar con las estudiantes Olga de León y Betsaida Cedeño. Ellas son estudiantes de quinto año de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones, estudiantes que se formaron inicialmente acá en Azuero y están terminando la carrera en el campus Víctor Levi Sasso. Ellas van a introducir el tema de su tesis. Así que le paso la palabra a Betsaida y a Olga para que compartan pantalla e inicien con su presentación.
Pueden iniciar, enciendan el micrófono. Ok, parece que estamos teniendo problemas técnicos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Disculpen los inconvenientes. En esta ocasión, como ya se mencionó, mi compañera Becerra y yo estaremos explicando un poco el proyecto en el que estamos colaborando y el cual es nuestra propuesta para trabajo de tesis con el título Diseño e implementación de una red basada en Internet de las Cosas, IoT, para el monitoreo de la contaminación del aire en la región central de Panamá, bajo el asesoramiento del doctor Edwin Collado y la doctora Jessica Sáez, y con el apoyo de la Secretaría Nacional de Ciencias, Tecnología e Innovación, SENACYT, la cual financia el Red de Monitoreo Basada en Internet de las Cosas, IoT, para la generación de indicadores de contaminación del aire en Panamá. Proyecto encabezado por el doctor Collado. Los puntos a tratar. Explicaremos la importancia y objetivos a alcanzar con nuestro trabajo. Daremos un vistazo a los antecedentes de situación actual del país con respecto a la contaminación del aire. También explicaremos el plan a seguir para llevar a cabo dichos objetivos y presentaremos algunos avances hasta el momento sobre circuitería, normas, diseño y la plataforma en donde se presentarán los resultados finales y conclusiones. Ahora bien, la contaminación del aire es el principal riesgo ambiental para la salud pública en todo el mundo. Y como todos sabemos, nuestro país no está alejado de esta realidad. En Panamá, el problema de la calidad del aire se concentra primordialmente en el área metropolitana, donde la principal fuente de contaminación son los vehículos automotores. Altos niveles de contaminantes del aire puede causar variaciones en la salud, como aumentar el riesgo de infecciones respiratorias, enfermedades cardíacas, aumenta el riesgo de cáncer pulmonar, etc. También existen causas más naturales de la contaminación atmosférica, como son incendios forestales, movimientos del polvo a causa del viento, erupciones volcánicas, entre otros, pero que de igual forma ocasionan daños directos o indirectos a los seres vivos o incluso en algunas ocasiones a los materiales. Ok, ahora, la situación actual de la contaminación del aire en Panamá. En Panamá, a causa de del crecimiento de su población en los últimos años, principalmente debido al desarrollo económico, turístico e industrial, en la mayoría de las provincias donde se concentra la mayor cantidad de población, se han producido contaminaciones de aire, suelo y agua. Pero debido a que los agentes contaminantes del aire se esparcen más rápido y en áreas más grandes, afectando directamente a la salud de la población, muchos países, incluyendo Panamá, se han enfocado en el estudio y análisis de este fenómeno. Anteriormente se han hecho estudios en donde podemos ver, acá tengo una ilustración, una gráfica donde se muestra cómo las emisiones de contaminantes atmosféricos en Panamá han aumentado rápidamente desde el 2006 hasta el 2015. Se puede observar que el total de emisiones de contaminantes atmosféricos crece aproximadamente
un 50%, más exactamente un 51.39% en una década, desde 2006 hasta 2015. Y que hubo un aumento del 52.19% en las emisiones a causa de fuentes móviles. Como ya dije, crecimiento de la población, de la economía, por ende, más automóviles en las calles. Estos contaminantes que se tomaron en cuenta fueron las partículas suspendidas, PST, óxidos de nitrógeno, sulfatos, monóxido de carbono, hidrocarburos, los cuales han sido considerados como principales agentes contaminantes. También se les conoce como agentes criterio. Ahora que aclaramos el problema y podemos visualizar mejor la importancia de este proyecto, la cual resalta a la vista de su título, Monitoreo de la Contaminación del Aire. Es esto lo que nos impulsa, ya que no solo es un trabajo universitario, sino también un aporte a la sociedad en el cual estamos alegres de participar. La red de monitoreo contempla una herramienta que permitirá a instituciones públicas o privadas, centros educativos y centros de investigación acceder a la información del nivel de contaminantes, indicadores a través de internet desde sus oficinas de forma fácil, rápida y eficaz. Entre los resultados esperados podemos mencionar la generación de datos y gráficas que muestran los niveles de contaminante en regiones específicas, así como también tablas para comparar la cantidad de contaminantes con respecto, por ejemplo, al tamaño de la población, o también la comparación entre diferentes regiones, etc. Como podemos observar en la imagen, el esquema que queremos lograr es que las estaciones con los sensores manden la información al microcontrolador, que enviará la señal a la nube, en donde se procesará en una plataforma específica y en donde podrá estar abierto al público y servir para guía de otros proyectos e investigaciones futuras. Ahora, específicamente nuestros objetivos y planes de trabajo están seccionados en tres partes. En primer plano tenemos que buscamos diseñar, validar e implementar estaciones de monitoreo remoto de contaminación del aire con sensores de alto rendimiento que permitan monitorear los niveles de ozono, partículas suspendidas, dióxido de sulfuro, dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono, así como también dirección, velocidad del viento, temperatura. En este punto abarca todo lo que tiene que ver con circuitería y las pruebas de campo, con los sensores. El siguiente punto es el diseño, validación e implementación de casetas para las estaciones base que cumplan los requerimientos propuestos en las normas establecidas por organizaciones ambientales. Más adelante se especificará estos requerimientos para la colocación de estaciones y se explicará el porqué de estos. Y por último, tenemos la validación e implementación de una plataforma de visualización de IoT para compartir en tiempo real la información de contaminación. De igual forma, más adelante mi compañera dará más información sobre la plataforma. Metodología. Los parámetros para medir en cada una de las estaciones contempladas son ozono, O3, que es un contaminante secundario, que por lo general no se debería encontrar a esta altura de la superficie, pero que debido a los rayos solares en combinación con el humo de los automóviles, se forma partículas suspendidas, el PM10, PM2.5, que es polvo, hollín, humo, dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno, que lo producen los autos, monóxido de carbono, que es prácticamente cuando existe combustión de casi cualquier cosa, ya que en la mayoría de las cosas existe el carbono, características de viento, lluvia, temperatura y humedad, que son características que se tomarán en cuenta a la hora de tomar cada medición.
Ahora, las zonas en donde estarán implementadas experimentalmente estas redes de monitoreo de contaminación de aire serán las provincias centrales del país, específicamente en las provincias de Herrera, Los Santos, Veraguas y Coclé, con la intención de poder extenderlas en un futuro. Las estaciones serán instaladas en las sedes de la Universidad Tecnológica de Panamá, debido a que cubre áreas con grande población y también brinda sostenibilidad al proyecto, ya que brinda con electricidad e internet. Ahora podemos ver un esquema de lo que queremos lograr. Como mencioné a un inicio, los sensores que van a estar unidos a un microcontrolador, el cual va a mandar la información a la nube, en donde se formará una base de datos y esta será utilizada por la plataforma. Hola. A ver, como dijo mi compañera, la idea principal es poner, ¿cómo les explico? Es poner cajas con sensores que midan la contaminación del aire. Entonces, los sensores que vamos a utilizar son 6, de los cuales 5 se van a encargar de lo que es la medición de los contaminantes en sí y 1 va a medir lo que es la temperatura y humedad. Estos sensores fueron escogidos porque muchos de los trabajos que estuvimos revisando los utiliza y aparte de eso los límites que tienen los sensores son los límites que tienen los mismos contaminantes, o sea que no vamos a medir un contaminante que esté fuera de los límites. Para la validación y verificación de los sensores utilizamos un sensor profesional AeroQual, el cual nos ayudó a calibrarlos y verificar que las mediciones eran correctas. Aparte de esto, utilizamos un generador de ozono o conocido como ozonizador que se encarga de generar ozono artificial, ya que es un contaminante que no se encuentra a altas concentraciones a estas alturas y las medidas no eran tan estables. Después de haber visto qué sensores vamos a utilizar, pasamos para el diseño del circuito. En la imagen que ven primero es el diseño del circuito en sí con la distribución de pines. Luego pasamos al diseño del circuito impreso y con la ayuda de una CNC pudimos lograr lo que es el diseño impreso ya así en físico. Estos diseños se hicieron siguiendo normas de diseño del circuito impreso y medidas de pines y medidas de sensores. Los sensores se van a encontrar en una caja. Esta caja tiene que estar diseñada para evitar que la molesten aves, por ejemplo, porque va a estar a cierta altura, y filtraciones de agua, entre otras cosas. La imagen de la derecha muestra lo que es una posible ubicación de sensores y la izquierda un prototipo inicial de caja. Bien. Para la ubicación de los sensores nos basamos en una norma de calidad de aire ambiente, la de la Autoridad del Canal de Panamá, y un decreto ejecutivo de Costa Rica. Básicamente se puede ejemplar en la imagen que vemos, donde por ejemplo la distancia de la estación a un sistema de combustión debe ser mayor a 50 metros y de la línea de goteo de árboles a la estación debe ser mayor a 50 metros. Aparte de la ubicación en sí, también tenemos que tomar en cuenta la altura de la estación, ya que todos los contaminantes no se encuentran a la misma altura. Se dice que el monitor debe estar de 2 a 15 metros de altura sobre el nivel del terreno. Nosotros, para las primeras pruebas, hemos considerado usar más o menos 7 metros,
El microcontrolador se va a encontrar a un metro, ya que si ocurre alguna falla o algo por el estilo, se le es accesible. Entonces, aparte de esto, los sensores tienen que tener un área limitada de aire de más o menos 270 grados. Y si se encuentra contra una pared, debe ser de 180 grados. Bien, para la ubicación, la idea es dirigirnos a los centros en donde vamos a poner las estaciones. Por problemas de COVID y demás, solamente hemos podido asistir a Azuero y Agua Dulce. Se hace un estudio con las normas que ya planteamos y se logra buscar la mejor posición y el lugar adecuado para la ubicación de los sensores. Bien, en términos de plataforma, por el momento hemos logrado enviar datos a TeamSpeed, la cual es una plataforma de Internet de las Cosas, ya está hecha, donde ella se encarga de recoger y almacenar los datos de los sensores. Pero para el proyecto macro, un grupo de investigación se está encargando de realizar lo que es la plataforma, la base de datos y el servidor. En conclusión, es evidente que Panamá presenta un problema con respecto a la contaminación del aire y su impacto en la salud. El país cuenta con características de recursos humanos e infraestructuras ideales para la implementación de soluciones basadas en tecnologías de la información y comunicación. Este proyecto no solamente se queda aquí, sino que sirve para generar indicadores que serán compartidos con un público en general. Muchas gracias. Excelente, excelente. Felicidades, chicas, por la presentación. No sé si tenemos el momento para preguntas aquí o las preguntas se hacen al final, como deseen. No, preferiblemente aquí, los 5 minutos para que los colegas le hagan las preguntas. Ok. ¿Alguna pregunta del público, compañeros? El profesor José Muñoz tiene una pregunta. Sí, muy buenas tardes a todos los presentes. Felicidades al grupo que ha presentado esta propuesta de tesis y que la está desarrollando de una manera excelente, también excelentemente coordinada. La pregunta sería, en la dirección, ¿qué retos ha supuesto para ustedes, estudiantes de telecomunicaciones, incursionar en un área como lo es la parte ambiental, ecológica, y qué elementos han tenido como dificultad en este proceso que están realizando? Pero Olga Beitzaida, ¿quién responde? Ok. Saludos, profe. Sí, lo más difícil que se nos ha presentado es tomar el tema de la ecología, del medio ambiente, de el tema de química, y mezclarlo con la parte de eléctrica. A la hora de entender los sensores, teníamos que leer bastante, entender cómo se comportaban, en qué área se podía encontrar más. Porque sí sabíamos ya de repente cómo colocar un sensor, cómo hacer que funcionara, pero entonces saber si estaba midiendo lo correcto o saber si en serio estaba funcionando, ya entonces, yo podría decir que eso fue lo más difícil. Okay. ¿Alguna otra pregunta? O no sé si Olga quiere agregar algo a la respuesta de... Olga, no, perdón, Betsaida. Bueno, más que nada, el reto era llevar de la mano esas dos cosas, el ambiente, entonces... Nosotros prácticamente la única materia que damos es ambiental, entonces prácticamente no traíamos muchas cosas de eso de cómo se generan los contaminantes, dónde están y demás. Fue como un reto grande y entonces es evidente que la contaminación
existe y sería bueno ver cómo están los niveles y tenerlo presente. Más que nada porque este proyecto es a tiempo real, entonces le permite a las entidades actuar a tiempo, aunque ya es tarde, ¿no? Pero bueno, a tiempo. Muy bien, esto demuestra pues la parte multidisciplinaria en la investigación, la importancia de tener grupos multidisciplinarios realizando investigaciones para resolver problemas en nuestro país. No sé si hay alguna otra pregunta. Si no, entonces pasamos a la siguiente ponencia. ¿Hay alguien que levantó la mano? Bueno, continuamos entonces con el estudiante Rubén Mendoza, que también es estudiante de quinto año de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones y va a estar presentando su proyecto de tesis de pregrado. Con ustedes, Rubén Mendoza. Puede colocar la presentación en pantalla completa. Buenas tardes, doctora, compañeros y todas las personas que estén presentes viendo la presentación. Como la profesora dijo, me llamo Rubén Mendoza y estamos trabajando en nuestra propuesta de tesis, la cual se titula Propuesta de diseño de un sistema móvil para la detección de objetos y navegación de personas con discapacidad visual en interiores utilizando identificación por radiofrecuencia. Este proyecto es financiado por SENACYT y pertenezco al grupo ITSIA de Azuero. Primero, la problemática. La discapacidad visual presenta uno de los tipos de discapacidades más difíciles que una persona puede sobrellevar y, a pesar de los numerosos avances en la tecnología, las personas con discapacidad visual aún luchan todos los días para realizar acciones que a simple vista pueden parecer sencillas, como moverse de un punto a otro sin caerse o tropezar con obstáculos, entre otros. La navegación en el interior de edificios conocidos, desconocidos, resulta difícil para las personas con discapacidad visual, donde se asisten principalmente por lazarillos, perros guías y bastones blancos, los cuales les restan autonomía e independencia a esta persona. De acuerdo a numerosos estudios, las principales dificultades en la navegación, orientación e interiores que se encuentran ser riesgosos, las superficies no homogéneas, resbaladizas, y no todas estas tecnologías que se están desarrollando actualmente están al alcance de las personas con discapacidad visual, por lo menos en nuestro país, que son países en desarrollo. Los objetivos de nuestra propuesta es presentar un estudio de las principales contribuciones y el diseño de un sistema en términos de desarrollo de la electrónica y las tecnologías RFID, o sea, por radiofrecuencia, de identificación por radiofrecuencia, para ayudar a las personas con discapacidad visual en su movilización en espacios interiores. También proponemos diseñar un sistema con una distribución en malla o una matriz de etiquetas RFID, una base de datos con información de cada etiqueta y de rutas de navegación generales previamente, para, de esta manera, asistir a las personas con discapacidad visual en su movilización en interiores. Además de las soluciones tradicionales para asistir a las personas con discapacidad visual, este trabajo proporciona un resumen de varias tecnologías que se han desarrollado para proporcionar ayuda a las personas con discapacidad visual en su movilización en entornos de edificios interiores. Se han tomado en consideración las técnicas más relevantes para la localización de las personas con discapacidad visual en un entorno bidimensional y para la orientación y navegación en ello. Adicionalmente, se hace una descripción breve de las señales de retroalimentación que reciben los usuarios para poder tomar decisiones cuando se realiza el proceso de navegación hacia un destino. Aquí podemos ver las soluciones tradicionales, las que incluyen el bastón blanco, las personas con visión normal que acompañan a las personas con discapacidad visual y los perros guía. En nuestro caso, nos enfocamos en la localización por detección directa, en la cual podemos ver que se encuentra el infrarrojo, la identificación por ultrasonido, la baliza de Bluetooth, lateración y angulación. Después de haber
Hecho una revisión del estado del arte, se eligió utilizar RFID debido a sus buenas características, equipos fáciles de conseguir y, bueno, sus ventajas, que de verdad que ahora que hemos estado trabajando nos damos cuenta que ha sido una muy buena elección. Introducción a la identificación por radiofrecuencia. La identificación por radiofrecuencia es una tecnología sin contacto. Como su nombre lo indica, tiene una función inicial y principal, que es la identificación de objetos, animales, personas que porten un dispositivo que se comunique por medio de radiofrecuencia. Esta tecnología es muy utilizada para transferir datos de ondas de radio, como en los supermercados, que se utilizan tarjetas en los metrobuses. Tiene dos componentes principales, un transpondedor, también se llama etiqueta o tag, que lo porta el animal, la persona o se coloca en la pared, y un lector, que es el que nos permite captar la tarjeta y la información que hay en ella. Existen etiquetas o tags activas y pasivas. La diferencia principal entre estas tarjetas es el rango de cobertura que tiene una tarjeta sobre la otra. En nuestro caso estamos utilizando tags o tarjetas, etiquetas pasivas, las cuales tienen una diferencia de las activas, principalmente también en que no tienen una fuente de energía. Las etiquetas pasivas obtienen su energía del lector RFID, el cual envía una señal. Esta, por medio de inducción, genera una energía dentro de la tarjeta. La tarjeta activa un circuito de memoria y este envía la información entonces hacia el lector de esta manera. En cambio, una etiqueta activa, que contiene una fuente de energía, incluso tiene microprocesadores algunas veces, y tiene mayor rango de cobertura. El sistema funciona, esta imagen nos muestra un poco el funcionamiento del sistema. Tenemos primero el sistema de computación, el cual cuenta con un microprocesador. A este el lector le envía información y el mismo nos sirve para configurar todas las interfaces, las cuales son el lector y también la parte del el lector de medios SD. El microprocesador nos ayuda a programar el lector tanto para poder leer el nombre de la tarjeta y también para asignar entonces las diferentes configuraciones y para que se ejecuten las mismas. Entonces el microprocesador configura el lector, el cual envía señal a través de la antena para energizar el transpondedor o etiqueta, y este entonces responde enviando la señal e información que tiene dentro de ella. El sistema propuesto, el sistema que se propone es básicamente esta para la prueba. Con base en lo que se ha realizado de estudio del arte, se propone un sistema que consiste en una malla o una matriz de etiquetas RFID, una base de datos con información de cada etiqueta y de rutas de navegación que se han generado previamente, y de un dispositivo electrónico que porta a la persona con discapacidad, que se le llama ETA, el cual contendrá un lector de RFID, una interfaz o asistente personal que le permitirá al usuario recibir y enviar información al sistema, y una tarjeta microcontroladora. También tiene módulos RF, que son los que permiten la comunicación, y dispositivo de memoria para almacenar los datos. El objetivo es que la persona con discapacidad visual pueda movilizarse de manera autónoma en interiores de edificios mientras conoce su posicionamiento, lo cual le crea una independencia a estas personas. Aquí podemos ver que las etiquetas están colocadas a 1.5 metros, esto debido al área de cobertura que tiene una tarjeta para una lectura efectiva. La persona, para la propuesta final, tiene la posibilidad de seleccionar una ruta a la que quiere dirigirse. Actualmente estamos trabajando, ya se tiene el prototipo, en el cual la persona puede elegir dos rutas o destinos y también puede seleccionar la ruta de regreso. Al seleccionar una de las rutas, las tarjetas cambian su configuración y le indican a la persona hacia dónde se quiere dirigir. O sea, la guiarán hacia su destino. En un punto donde la persona tome una ruta equivocada, el sistema le indicará que se dirige en un sentido que no es el correcto. Y si la ruta que toma tiene la misma distancia que la ruta original, entonces
obtendrá otra ruta que también lo va a guiar hasta el punto de destino. Las pruebas, las fases de pruebas han sido la fase de laboratorio, donde se probó el funcionamiento de los equipos y pruebas de enlace, las pruebas en interiores, que también se realizaron, principalmente de posicionamiento y orientación, y las demostraciones finales, que es la etapa en la que se está trabajando actualmente. En la parte de experimentación, primero se programaron las tarjetas. Estas tarjetas se programaban por medio del lector. La primera parte, lo que se hizo fue leer la tarjeta para obtener su codificación hexadecimal y de esta manera poder darle un nombre de usuario a cada tarjeta en el programa base para poder entonces realizar una acción a partir de la lectura de esa tarjeta. El módulo que utilizamos es el RFC522, que trabaja a 13,6 MHz y que funciona con Arduino. Entonces, es importante a la hora de trabajar con estos lectores y equipos ver qué protocolo de comunicación utilizan, ya que una parte importante fue que no todas las tarjetas o TAC por radiofrecuencia son leídos por este lector. Entonces, tiene que trabajar con el mismo protocolo de comunicación y la misma frecuencia. Se configuró el decodificador de audio para que nos diga los comandos. Cada vez que se realiza una acción, este nos pueda enviar un audio indicándole a la persona la ruta o si va en sentido opuesto o hacia dónde quiere dirigirse, todas estas indicaciones. Y todo esto se programó a través del microprocesador. Aquí podemos ver una matriz de prueba. Esto se realizó en el Centro Regional de Azuero. En esta etapa era principalmente ubicación y posicionamiento, esta parte que está aquí, la orientación y posicionamiento, ya que aquí todavía no se había creado la interfaz para que la persona pudiera seleccionar una ruta por sí sola. Sin embargo, el sistema, si la persona se colocaba en el usuario 1, le iba a indicar que si tomaba hacia la derecha, le quedaba la ruta de las citas, si tomaba hacia el frente, le quedaba la ruta de caja, y si tomaba hacia la izquierda, le daba la ruta de atención. Entonces era una ubicación a la persona sabía dónde estaba ubicada, si se movía a la siguiente tarjeta, ella le iba a indicar que a su izquierda quedaban las citas y a su espalda quedaba la salida, y entonces así la persona se podía movilizar, pero sin poder enviarle al sistema una ruta que quisiera. Entonces, en la etapa que estamos, ya el prototipo está hecho, no tenemos, no se ha hecho tomas de datos ni información porque está reciente, pero ya se logró hacer el código y el circuito con los botones para que la persona pueda seleccionar la ruta y entonces sí sea una navegación por sí misma. Aquí tenemos un video porque cada vez que la persona selecciona una ruta, la tarjeta cambia la configuración y genera la ruta que la persona ha tomado. Entonces aquí vemos un video donde podemos ver que esta tarjeta del medio va a decir varios comandos dependiendo de la posición que tengamos. Si nos movemos desde la etiqueta 3 hacia la 2, que aquí no se ve, pero cuando empiece el video se verá, ella dirá unos comandos y cuando venga de regreso dirá otros. Y si se queda encima de ella, dirá otros comandos. Entonces, de esta manera podemos ver que una etiqueta tiene diferentes configuraciones, puede tomar diferentes configuraciones. Estás frente al escritorio. Te diriges a la ventana. Estás frente a la ventana. Te diriges al escritorio. Estás frente a la puerta. Estás frente a la puerta. Estás frente al escritorio. Te diriges a la ventana. Entonces aquí podemos observar que una tarjeta puede tener diferentes comandos dependiendo de la ruta que seleccionemos. Estas fueron otras pruebas también realizadas en el Centro Regional de Azuero, con un prototipo que tenemos.
Entonces aquí en este principalmente era probar que se leyera la etiqueta correctamente y hacer pruebas de distancia sobre las tarjetas y todas esas cosas, ¿no? El diseño final y la prueba final que se desean hacer sería de esta manera, colocar tarjetas en un área alrededor de salones o simplemente colocar unas matrices dentro del mismo salón para poder ver la configuración de las tarjetas y ver que todo trabaje correctamente. Yo he estado trabajando en las pruebas con los botones y funciona muy bien. Solamente estamos esperando para hacer la matriz final de este tipo. Como conclusiones, se han identificado tecnologías y metodologías que se han estado utilizando para la movilización de personas con discapacidad visual en entornos cerrados. Y bueno, de ahí tomamos nuestra tecnología, la de comunicación, identificación por radiofrecuencias. Con base en la revisión de la literatura presentada en este trabajo, se sugieren algunas recomendaciones para el desarrollo de un sistema basado en RF para proporcionar ayuda a personas con discapacidad visual en su movilización y orientación. Este trabajo presentó un nuevo enfoque para proporcionar movilidad autónoma en ambientes interiores a personas con discapacidad visual mediante la comunicación por RF y sistemas embebidos. Y este nuevo prototipo tiene muchas ventajas, como es el precio, es modular, entre otras cosas, lo que lo convierte en una buena alternativa a los enfoques actuales, sobre todo en nuestro país, que es un país en vías de desarrollo. Así que estamos trabajando en hacer las últimas pruebas. Y muchas gracias. Excelente, Rubén. Felicitaciones. Y bueno, abrimos el compás para preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar la mano o abrir el micrófono directamente y hacer la pregunta. Ingeniero Anthony, bienvenido. Sí, buenas. Más que una pregunta, pues quería felicitar a Rubén porque estoy viendo que hay mucho avance en esto que se ha hecho. Definitivamente, pues se sabe que la tecnología esta de identificación por radiofrecuencia se puede utilizar para estas cosas porque el estado del arte así lo dice. Pero veo que hay un avance bastante significativo y pienso que está bastante maduro el proyecto. Y bueno, ya me gustaría ir por allá por el centro de Azuero pronto para que nos reunamos y para probar yo mismo lo que has estado haciendo porque me parece muy interesante. Y ya quiero hacer una de esas pruebas que hacíamos antes en la primera versión de Movidos, donde nos tapábamos los ojos y tratábamos de desplazarnos de un punto a otro utilizando el mismo sistema que diseñamos. Así que felicidades, Rubén. Excelente. Muchas gracias, Anthony, que siempre ha estado pendiente ahí del proyecto y ayudando en todo lo que puede. Así que, bueno, cuando guste y abran el centro, hacemos las pruebas. No sé si hay otra pregunta de parte de los presentes o comentario. Yo aprovecho la oportunidad pues para meter un comercial y felicitar a Rubén que hoy, el día de hoy, nos llegó la notificación de que, no sé si recuerdan el diagrama que él mostró con la respuesta del arte, la propuesta del sistema, eso se fue trabajado en una publicación para el IEEE y pues hoy se nos notificó que ha sido aceptado para publicación, así que para que vean pues que este tipo de proyectos rinde frutos y importante que los estudiantes participen dentro de estas investigaciones. Y bueno, finalmente vamos a pasar, gracias Rubén, a la última presentación de a usted, profe. Itzias de Azuero, que va a estar a cargo de la estudiante Tania Rodríguez. Tania es estudiante de, ya está en trabajo de graduación en quinto año de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones. También estudió al inicio en el Centro Regional de Coclé, luego en el Centro Regional de Azuero y, bueno,
está terminando su trabajo de graduación en el campus Víctor Levi Sasso. Y bueno, ella le va a hablar acerca pues del proyecto que está desarrollando dentro de otro proyecto macro que también va a mencionar. Bienvenida, Dania. Muchas gracias, profesora. Muy buenas tardes a todo el público que está presente en esta presentación. Bueno, el tema en que les voy a hablar el día de hoy es sobre los estudios de los mecanismos de gestión de recarga de los vehículos eléctricos en Panamá. Este mismo ha sido asesorado por la doctora Jessica Sáez. Este proyecto entra dentro de un proyecto más grande que lleva por nombre el impacto de la integración masiva de los vehículos eléctricos en el sistema eléctrico nacional. Este mismo financiado por Senasid y dirigido por la doctora Guadalupe González. El objetivo general de esta investigación es el proponer un mecanismo para que el usuario de los vehículos eléctricos pueda pagar y pueda recibir su factura de una manera cómoda al momento de recargar su vehículo eléctrico en estaciones públicas en Panamá y a la vez que sea amigable para las empresas, entidades y para el usuario. Tenemos los objetivos específicos que se van a dividir en tres. Primeramente, está el estudiar los mecanismos de pago existentes en la literatura y determinar las tecnologías y los mecanismos que se van a adaptar mejor a la situación en Panamá. Es decir, el estudio de cómo ha ido trabajando esto en los otros países. Como segundo objetivo específico, tenemos el proponer un mecanismo de pago por el servicio de recarga de los vehículos eléctricos que se va a ajustar a lo que son las características que va a presentar el país de Panamá. Y como un tercer objetivo específico, el proponer un mecanismo de facturación para la recarga de los vehículos eléctricos, al igual que el anterior objetivo, que se adapte al escenario de Panamá. Para entrar un poco en materia, tenemos que observar cómo está la situación mundialmente de los vehículos eléctricos. Se sabe que poco a poco ha tomado mayor fuerza y es por eso que muchos países se han volteado para observar cómo es el desarrollo de esto dentro de los países. Panamá tampoco se podía quedar atrás y ellos también han iniciado en una serie de estudios para saber cómo se puede observar toda esta situación adaptándola a un escenario de Panamá. Para poder realizar lo que es la recarga de los vehículos eléctricos, es importante saber que se requiere de una infraestructura que esté totalmente equipada para poder realizar esta tarea. La infraestructura va a componerse de diferentes puntos de recarga que van a permitir realizar dicha tarea. Entre los tipos de infraestructura de recarga que se presenta está el privado y el público. En esta ocasión me voy a centrar en lo que es la infraestructura pública, que es la que nos va a interesar y la que nos va a permitir desarrollar lo que es este tema. Tenemos que estas infraestructuras se van a encontrar en las vías públicas, en las autopistas, centros comerciales y van a ser administradas por lo que es el Estado, por una empresa privada o por una empresa pública, presentando así características como una ubicación estratégica. Es decir, aquella entidad, aquella empresa que se va a encargar de la instalación de estas infraestructuras debe realizar un estudio anticipado para saber cómo es la necesidad de colocar los puntos de recarga, cómo van a estar distribuidos. Así también lo que es la carga rápida. Es decir, que si el usuario se encuentra en un centro comercial, va a realizar sus compras, este puede aprovechar el tiempo ese que va a realizar las compras para dejar su vehículo cargando. También, como lo mencioné anteriormente, la infraestructura debe de componerse por uno o más puntos de recarga. En cuanto a la infraestructura de recargas de los vehículos eléctricos, ¿cómo será la situación en Panamá? Panamá cuenta actualmente con diferentes puntos de recargas, diferentes locales que van a tener una infraestructura. Por ejemplo, tenemos aquí Bavaria Motors, BYD, Celsia, ENSA, entre otros. Todo esto nos va a tener en común que la mayoría de esto es privado. Además, que hay una inquietud en cuanto al pago de esta recarga. Es decir, que aquí actualmente en Panamá no se puede vender energía eléctrica para recargar los vehículos eléctricos porque no existe alguna norma o ley que regule tal actividad. Pasamos a lo que es
la problemática de las infraestructuras de recarga de los vehículos existentes en Panamá. Todo esto se da por falta de, primeramente, los insuficientes puntos de recarga que existen. Es decir, si un usuario se encuentra en tal punto y necesita recargar su vehículo eléctrico, pero no tiene ningún punto de recarga cerca, entonces esto va a ser un problema para él, porque va a tener que pensar cómo hacer para poder recargar su vehículo. Como segundo punto, tenemos la estandarización de los conectores. Es decir, que en los puntos de recarga, por ejemplo, se encuentra cerca de un punto de recarga, pero lastimosamente ese punto de recarga no cuenta con el conector que éste requiere para poder realizar su recarga. Es decir, va a ser otra problemática que se le va a agregar a todo este tema. La definición de los encargados de los centros de recarga pública. Obviamente que es una tarea muy distinta a lo que es el suplir energía para el consumo del hogar. Es distinto a lo que es una recarga de vehículos eléctricos. Es por eso también que se requiere poder poner todas las reglas del juego para saber cómo se va a desarrollar esta figura. Y por último tenemos los incentivos fiscales y no fiscales para la importación de la tecnología de estos vehículos. Todo esto se van a reunir en distintos cuestionamientos, es decir, que van a surgir dudas en cuanto a los mecanismos que van a utilizar otros países, cómo ellos cobran, cómo ellos pagan, cómo es su facturación, y cómo puede ser pasado a un escenario en Panamá debido a que Panamá no es igual que España, Panamá no es igual que Costa Rica, porque tenemos diferencias y eso va a traer consigo que se tenga que adaptar a lo que es una situación en Panamá. ¿A dónde va a ir el dinero que va a proceder de la recarga? También, ¿quién va a ser el encargado de este manejo? ¿Quién va a administrar lo que son los puntos de recarga? Y por último, la implicación de la ley dentro de todo este proceso. Todo esto va a reunirse en lo que es una sola palabra, que es la gestión. ¿Quién va a gestionar el punto de recarga? ¿Quién va a ser el encargado de controlar todo aquello que sucede dentro de una infraestructura pública para poder recargar un vehículo eléctrico? Se van a proponer lo que son dos figuras. Como primera figura tenemos lo que es una empresa operadora del punto de recarga, es decir, la empresa que va a comercializar la energía eléctrica. Y como una segunda figura tenemos las empresas distribuidoras de la energía eléctrica, que esas son las que están actualmente aquí en Panamá. Esto nos lleva a lo que son el desarrollo de distintas actividades, como lo es una revisión del estado del arte sobre la figura de la empresa operadora del punto de recarga, es decir, cómo están trabajando los demás países y cómo podemos sacarle provecho a toda esa información para poder amoldarla en una sola idea para poder situarla aquí en Panamá. Tenemos también el estudio de la ley número 6 del 3 de febrero de 1997, que esta misma es la que regula la venta de energía eléctrica en Panamá. A la vez, tenemos que el proponer una introducción de la figura empresa operadora del punto de recarga tiene que tener también, muy importante decir esto, las ventajas, las desventajas, cómo serían las obligaciones, los requisitos y los derechos que esta misma va a tener, al igual que proponer cuál sería la ubicación de esta figura dentro de un esquema que sería el proceso habitual del paso que daría la electricidad hasta llegar al usuario final. Tenemos también, por último, lo que es la arquitectura que se va a proponer para esta figura del operador del punto de recarga. Podemos observar aquí cómo sería el proceso que se realizaría para poder lograr una recarga del vehículo eléctrico. Es importante aclarar que para poder que todo esto se logre se necesitan lo que son los módulos de comunicación, que estos mismos van a permitir la comunicación y el intercambio de datos dentro de la infraestructura, y esto va a ser gracias a los protocolos que van a jugar un papel muy importante dentro de todo este proceso. Tenemos el módulo de comunicación con el punto de recarga, con el usuario, con el help desk y con la empresa distribuidora de energía. En el recuadro amarillo se puede observar que todo eso va a componer lo que es la figura del operador del punto de recarga. Este mismo va a tener tareas y va a tener también que rendir cómo ha sido el movimiento dentro de la
infraestructura de recarga. Un ejemplo aquí de cómo sería el establecimiento de la comunicación entre dos puntos, es decir, entre el punto de recarga y el sistema de gestión central. Todo esto va a ser con la ayuda de los protocolos, en donde se va a poder realizar el inicio de la recarga mediante los credenciales, se acepta, se procede a la recarga, se culmina y así va a quedar el punto de recarga disponible para otro usuario que desee recargar su vehículo eléctrico. En la opción 2 tenemos lo que son la gestión de empresas distribuidoras. Al igual que el primer punto, también se va a estudiar lo que es la ley número 6 del 3 de febrero de 1997, en donde se va a regular lo que es la venta de energía para el país, proponiendo que cómo sería modificar, cambiar lo que es esta ley, debido a que recargar un vehículo eléctrico no es igual que el suplir de energía para lo que es el consumo del usuario. No va a ser lo mismo, como lo mencioné anteriormente. Asimismo, como esto es distinto a lo que es un consumo regular de energía, esto también tiene que tener ventajas y desventajas. También se tienen que presentar lo que son derechos, obligaciones y requisitos para poder que esta tarea sea regulada, así también como una propuesta, una arquitectura que se va a proponer. Todo esto nos va a llevar a lo que es una duda, que sé que algunos lo tienen. ¿Qué pasaría si en tal caso yo me encuentro en Panamá, en donde me cubre una empresa distribuidora, pero yo me encuentro en ese momento en Chiriquí? Es decir, que me salgo de la zona de concesión. La empresa distribuidora tiene prohibido negar este servicio para lo que es el usuario del vehículo eléctrico. Y entonces quedaría, ¿cómo va a saber que yo soy de esa empresa si no tengo ningún dato en Chiriquí, por ejemplo? Es ahí donde entra lo que es el e-roaming, que este es el roaming que va a permitir lo que es la comunicación entre las empresas distribuidoras. Podemos observar en el recuadro rojo, en donde va a salir de lo que es un módulo que se va a agregar dentro de la arquitectura de la gestión de las empresas distribuidoras, que este mismo es el módulo de comunicación con lo que es el e-roaming, que esto va a permitir el intercambio de datos, por ejemplo, los datos del usuario, su información, consumo que ha tenido, y así va a poder realizarse lo que es la recarga del vehículo eléctrico. Todo esto va a conformar lo que es el sistema de gestión central, que va a tener lo que es una base de datos en donde recopila toda aquella información importante para poder intercambiarla. Podemos observar aquí que, a diferencia de la primera opción, la empresa distribuidora de energía va a realizar las tareas que realiza el operador del punto de recarga. Aquí un ejemplo que se va a desarrollar casi igual como la primera opción, en donde el usuario llega, pide permiso, se aceptan las credenciales, se inicia la recarga, se culmina y así el usuario va a poder pasar a pagar lo que es la cuenta. Ahora, dijimos una palabra aquí clave, pagar. Todo esto es pagar facturación, en donde se va a proponer los que son los mecanismos de facturación para poder recargar lo que es el vehículo eléctrico en Panamá. Tenemos como primer escenario lo que es la facturación al instante. La facturación al instante está basada en el contradespacho, es decir, que el usuario llega, recarga su vehículo eléctrico y procede a cancelar lo que ha consumido para la recarga del vehículo eléctrico. Y esto puede ser pagado con lo que es efectivo, tarjetas de crédito o de débito, tarjetas prepago o con la tecnología RFID. Como un segundo escenario, se encuentra lo que es la facturación mensual, en donde se van a presentar dos casos: una factura que va a provenir del operador del punto de recarga y una factura que proviene de la empresa distribuidora de energía. Primeramente está la empresa distribuidora, en donde se van a presentar una factura separada, es decir, que el saldo no se va a sumar como un total del consumo del hogar y de la recarga del vehículo eléctrico, debido a que esto no se puede calcular igual. La figura del operador del punto de recarga, que va a presentar lo que son unas facturas separadas. Bien. Todo esto nos lleva a concluir que esto es un tema muy importante que ya está tomando más fuerza,
porque los vehículos eléctricos son muy amigables con el ambiente y como hemos visto tantas cosas que han sucedido en el país, es importante empezar a realizar cambios, pero obviamente que esos cambios van a traer consigo lo que es un control. En este caso sería un control en cuanto a la recarga de los vehículos eléctricos. Todo esto presentando una línea para poder recorrerla de una manera que se puedan presentar los beneficios, las desventajas, los requisitos, obligaciones que necesita aquella entidad que se va a dedicar a recargar los vehículos eléctricos. Tanto así que debe de trabajar de una manera transparente para observar cómo son los movimientos dentro de la infraestructura y tiene que tener aquellos puntos, como lo mencioné anteriormente, aquellas características que beneficien al usuario como a la empresa. Muchas gracias. Muy bien, Tania, excelente presentación. Abrimos pues, nuevamente el espacio para preguntas y respuestas. Anthony tiene una pregunta. Adelante, Anthony. Hola, buenas tardes, Dania. Felicidades primero por tu presentación. Un tema sumamente interesante. Y bueno, voy a hacerte una pregunta, no voy a dar muchas vueltas. Mira, tú mencionaste muchas cosas. Mencionaste que básicamente hay que crear un nuevo agente de mercado. Mencionaste que hay que lograr una implementación de tecnología para lo que es los puntos de recarga. Hay la parte esta de la contabilización de la energía, la facturación. O sea, hay un montón de cosas que hay que hacer para poder implementar las estaciones de recarga y entonces darle rienda suelta a lo que es la tecnología de vehículos eléctricos en Panamá. Según tu punto de vista, ¿cuál es el reto más importante que enfrenta la tecnología de vehículos eléctricos en Panamá en este momento? Dentro de todo lo que mencionaste, ¿qué es lo más difícil que suceda para que esto pueda avanzar? Lo más difícil siento que sería como establecer una ley, establecer la ley o modificar la que existe. Bueno, yo digo que sería una nueva ley que vaya a beneficiar, ese sobre todo es uno de los mayores inconvenientes que beneficie, tanto para el usuario como para lo que es la entidad que se va a encargar. En cuanto a la tecnología, siento yo que sería como que una tecnología que pueda trabajar simultáneamente entre todas las empresas que vayan a optar por a introducirse a lo que es este campo del operador del punto de recarga, para que se trabaje de una manera equitativa, podría decirse. Gracias. Sí. Añadiendo un poquito más a eso, el reto es grande porque introducir una figura nueva en Panamá implica cambios en la ley. En la ley 6, que es la ley de ya la conocemos, la ley 6, pues que establece quienes están encargados o tienen el derecho de hacer la venta de la energía. Y ese es el principal inconveniente de por qué las estaciones de recarga públicas todavía no están cobrando. Si ustedes ven las que están de prueba, tú puedes ir y cobrar y cargar tu vehículo, tú no tienes que pagar nada todavía porque ellos no están autorizados para cargar. Pero, obviamente, introducir una figura para que sea un mercado libre y más equitativo, más justo, trae muchas consecuencias y muchos inconvenientes. Y entonces, pues, no es tan fácil. Hemos estado en reuniones con la Secretaría de Energía, reuniones de comisiones de infraestructura, donde obviamente las empresas distribuidoras pues no les agrada mucho la idea esta de proponer una figura de operador de punto de recarga. Y bueno, está la opción todavía de que la misma distribuidora sea la que administre las estaciones. Esa no es una opción descartada, es la más fácil actualmente. Y bueno, simplemente son propuestas que se están haciendo y el gobierno puede tomarla o dejarla, pero se le está haciendo la propuesta con base en
evidencia científica, que es lo que está haciendo Dania a través de su investigación. ¿Alguien tiene una pregunta, Carlos? Chirinos, puede preguntar, adelante. Adelante, Carlos. Disculpe, no tenía ninguna pregunta, se presionó sobre el grupo. Pero de verdad muy interesante la presentación. ¿Alguna otra pregunta? Sí, buenas tardes. Milton Cortera. ¿Quién me habla? Milton Ortega. Bienvenido. Adelante. De los posibles escenarios que presentaste en tu estudio, ¿hacia cuál te inclinas más? ¿Cuál crees que es la...? ¿Al escenario de...? ¿No se entiende? Del escenario, Dania, de todos los escenarios que has estudiado, por ejemplo, facturación, la parte de infraestructura, la parte de la propuesta del framework y de la estructura de recarga y la parte de gestión, la parte de facturación, ¿cuál es para hacia más? ¿Cuál le gusta más? ¿Y por qué? Si yo pienso que debe arrancar. Bueno, sí, porque como estaba realizando las comparaciones, entonces, según lo que llevas en el estudio y has realizado, ¿hacia cuál te inclinas más? ¿O qué crees que es la mejor propuesta? De las opciones de las propuestas de para gestión de recarga, ¿hacia cuál usted se inclina más? ¿Qué figura? ¿Qué figura yo me inclinaría más? Me inclinaría, bueno, por ninguna de las dos. Yo siento que las dos pueden unirse para poder trabajar juntas, porque cada una tiene sus ventajas. Pero como todo que tiene ventajas, también tiene sus desventajas. Según todo lo que he estudiado y comparado, siento que las dos pueden estar capacitadas para poder desarrollar esta tarea de la recarga. No se le oye, profesora. Bueno, sí, decía que pues si no hay otra pregunta, le hacemos el pase al doctor Chan para que se continúe. Pues de parte del Centro Regional de Azuero le damos las gracias por la oportunidad para presentar los proyectos que hemos estado desarrollando dentro del grupo ICIAS. Y bueno, gracias a todos por las preguntas y bueno, para cualquier consulta, tenemos el sitio web itsias.utp.ac.pa y nos pueden escribir directamente en caso tal de que tengan consultas acerca de los proyectos y allí pueden revisar más información de los proyectos. Gracias. Muchas gracias al Centro Regional de Azuero por su presentación muy buena. Las tres presentaciones muy interesantes desde el punto de vista de academia, a los jóvenes les va a servir mucho esa información y diría que excelente trabajo que están haciendo en Azuero. Se nota que hay un avance significativo y una calidad en el trabajo que están haciendo en Azuero. Ahora, siguiendo con el orden, le toca al Centro Regional de Chiriquí y dejamos a la doctora Ivette Moreno al frente. Buenas tardes a todos. Sí, para nosotros en esta ocasión es un placer compartir en este simposio. Es la primera vez que lo hacemos. Me ha parecido muy interesante. Tenemos la oportunidad de participar con dos estudiantes de tesis. Así que vamos a darle paso al estudiante Jaime Caballero. Él es estudiante de tesis de la carrera de Ingeniería Electromecánica y nos va a presentar el tema Deep Learning para visión computacional. Adelante, Jaime. Hola. ¿Me escuchan? Sí, se te escucha.
Ok. No sé si se ve la presentación. Oh, está. Sí se ve. La tenía al final. Ok. Buenas tardes a todos. Soy Jaime Caballero, estudiante de Ingeniería Electromecánica del Centro Regional de Chiriquí. Actualmente ya terminé materias y me dedico a mi tesis y mi asesora es la profesora Ivette Moreno. Mi tesis se titula Experimentación de segregación de desechos sólidos automática mediante un prototipo de basurero inteligente con redes neuronales convolucionales. Básicamente, combino varios ámbitos como la robótica, visión computacional, automatización, machine learning, para segregar objetos reciclables automáticamente. De esta manera, se puede hacer el reciclaje más efectivo y rentable, ya que en el proceso de reciclaje, el trabajo más tedioso es la segregación de los desechos en las diferentes categorías. Esta presentación se enfoca en la parte de clasificación y particularmente nosotros estamos llevando a cabo esto con visión computacional y deep learning. Ok, ¿qué es visión computacional? Es una área interdisciplinaria de la ciencia que busca que las computadoras obtengan un entendimiento de alto nivel en imágenes o videos. Desde el punto de vista de ingeniería, se busca automatizar estas tareas, automatizar tareas que el sistema visual humano es capaz de hacer. Algunos de los ejemplos de estas tareas son encontrar contornos en imágenes, decir el color de cierta área de una imagen, cuántos objetos hay en una imagen, detectar rostros, hacer unas tareas más complicadas son reconstrucción 3D a partir de imágenes. Y bueno, particularmente a nosotros nos importan estas tareas, que son la clasificación semántica del contenido de una imagen, localización y clasificación de los objetos de una imagen, y otra tarea similar que es la segmentación de objetos en una imagen. Pero ahora, ¿cómo se escribe un código que te diga si en una imagen hay un gato o no? Esta es una tarea muy, muy fácil para los humanos, pero muy difícil para las computadoras. Resulta que hace unos cuantos años, diversas investigaciones y avances en la tecnología descubrieron que la mejor manera de llevar esto a cabo es con la inteligencia artificial. Ok, últimamente escuchamos mucho acerca de inteligencia artificial en todo tipo de ámbitos, en la industria y la academia. La inteligencia artificial es tratar de sintetizar inteligencia. La mayoría de los sistemas que utilizan inteligencia artificial no utilizan una inteligencia general, sino que son muy buenos en una sola tarea en particular. La mayoría de estos sistemas funcionan a través de un sistema de aprendizaje o machine learning. Este diagrama de Venn muestra un poco la jerarquía de las áreas más utilizadas de la inteligencia artificial. El deep learning, que es lo que yo estoy utilizando, es una subárea del machine learning, que a su vez es una subárea de la inteligencia artificial. Ok, ahora, ¿qué es machine learning? Es una rama de la inteligencia artificial en donde se utilizan sistemas o algoritmos que tienen la habilidad de automáticamente aprender y mejorar a partir de experiencia de data. El propósito más común a partir de este aprendizaje es ser capaz de predecir o inferir situaciones similares a las aprendidas. Bueno, voy a adelantar un poco porque no hay mucho tiempo. Ok, básicamente para hacer machine learning necesitamos data o experiencia previa. Necesitamos un modelo que describa el sistema. Generalmente hacemos un modelo que contemple varias características y cada una de estas características tiene un peso que se va a modificar. Ahora necesitamos una función de costo o un objetivo. En este caso en particular es mínimo cuadrados, que mide el cuadrado del error y se puede añadir un término de regularización para ayudar a nuestro modelo a que sepa generalizar. Y por último y más importante es un algoritmo de optimización para modificar los pesos de tal manera que se cumpla el objetivo, que es reducir el error. Este esquema se conoce como regresión lineal. Ahora, este esquema es muy bueno para modelar sistemas que tienen salidas continuas, pero este esquema no nos funciona para modelar clasificaciones, que es lo que nosotros queremos. Para modelar clasificaciones, nuestro modelo cambia un poco. Generalmente se utiliza una función logística que hace un mapeo de muchos parámetros a efectivamente 0 o 1. Este es el principio de las redes neuronales, ya que esta función logística es lo que se conoce como funciones de activación y funcionan, ya que se denominan neuronas, ya que funcionan similar a las neuronas biológicas. Nuestra función de objetivo cambia y nuestro algoritmo de optimización sí se mantiene. Este se conoce como descenso de gradiente. Y bueno, este esquema, tal y como está, se conoce como regresión logística. Básicamente, nuestro algoritmo de optimización modifica los pesos de tal manera que se cumpla el objetivo del entrenamiento. En este caso de la filmina, se está reduciendo la pérdida. Hacer este proceso iterativo es muy costoso computacionalmente, ya que toma el gradiente del error con respecto a toda la data, por lo que se usa un algoritmo de optimización que se llama Stochastic Gradient Descent,
que no utiliza toda la data, sino utiliza una muestra de la data para aproximar el gradiente. Ok, ahora, cuando se realiza un entrenamiento de un modelo, se mide que se esté cumpliendo el objetivo, que es reducir el error, y por lo tanto, que la precisión del modelo aumente. Generalmente, se toma una porción de la data para el entrenamiento y otra porción para evaluar el modelo. Un buen entrenamiento debería ser como la gráfica de arriba, que las curvas de entrenamiento coinciden con las curvas de evaluación. Un mal entrenamiento es como la gráfica de abajo, donde las curvas no coinciden. Esto significa que nuestro modelo no está siendo capaz de generalizar. Ahora, Deep Learning. A partir de todo esto que dije, ¿cómo podemos clasificar en imágenes? La respuesta es Deep Learning. Deep Learning es un conjunto de técnicas o algoritmos que modelan representaciones de alto nivel que se pueden representar en forma de cuadrícula o matriz. Por ejemplo, imágenes, sonido, etc. Una definición más técnica es que utilizan redes neuronales convolucionales y cuentan con muchas capas. Una red neuronal convolucional es un conjunto de operaciones secuenciales a una matriz. Ahora, una imagen se representa digitalmente como una matriz de píxeles. Las operaciones que se utilizan son convolución, que es aplicar un kernel a ciertos píxeles de las imágenes. Después hay otro tipo de operaciones como max pooling, max normalization, activation, fully connected, y al final una operación softmax. Al final de todo esto, lo que se hace es un mapeo de todos estos números de la red neuronal a un porcentaje de acierto. En este caso se está clasificando si en la imagen había un pájaro o no. Ok, ahora, cuando se trabaja con redes neuronales convolucionales para clasificar imágenes, no es necesario diseñar la arquitectura de la red neuronal desde cero. Hay trabajos fundacionales en Deep Learning que son redes neuronales que compiten en una competencia que se llama ImageNet Challenge, que es básicamente una competencia de algoritmos para clasificar imágenes. En 2012, la red neuronal AlexNet compitió y obtuvo resultados sin precedentes. De allí se introdujeron otras redes como BGG, GoogleNet, ResNet, y actualmente, cuando se trabaja con redes neuronales para la clasificación de imágenes, se utilizan estas mismas arquitecturas. Pero se utiliza una técnica muy conocida como Transfer Learning, en donde para clasificar objetos en específico, se construye un dataset de las imágenes que se quiere clasificar y se entrenan las últimas capas en una red ya entrenada para clasificación general. Otra técnica que yo utilizo particularmente es cuantización, en donde se toman los pesos o parámetros de una red neuronal y se pasan de punto flotante de 32 bits a entero de 8 bits, ya que las operaciones en entero de 8 bits son mucho menos costosas computacionalmente y de esta manera se pueden utilizar estas redes en dispositivos de bajo consumo como Raspberry Pi para robots móviles, que es lo que yo estoy buscando. Ok, bueno, este sería ahora el esquema con Deep Learning. El modelo es una red neuronal, la función de costo se mantiene, el algoritmo de optimización también se mantiene. Ahora vamos a hablar más o menos de mi objetivo en particular. Como ya les dije, es clasificar imágenes y detectar objetos detectar objetos reciclables. Las herramientas que estoy utilizando son Python, como lenguaje de programación, OpenCV, TensorFlow, como el framework de Machine Learning. Para los entrenamientos utilizo la plataforma Google Colab, GPUs, TPUs, y para la inferencia ya, o sea, el paso final, en la misma aplicación en sí, estoy utilizando Raspberry Pi con TPUs y otros dispositivos como el NVIDIA Jetson Nano. Ok, ahora, el primer paso de esta investigación fue construir un dataset de los objetos que queremos clasificar. Decidimos clasificar entre botellas de plástico, latas de aluminio, papel y cartón. En una pasantía que realicé el año pasado, se construyó este robot, que se llama Fotini, con el objetivo de tomarle fotos a los objetos en diferentes intensidades de luz. Además de las imágenes, también se tiene la localización de los objetos en las imágenes. Nuestro dataset tiene alrededor de 10.000 imágenes, 3.000 por categoría, y es mucho más sustancial que los datasets públicos en esta categoría de imágenes. Bueno, eso es un ejemplo de cuando estaba tomando las fotos. Y bueno, ahora, se tomaron tres redes neuronales previamente entrenadas en el dataset ImageNet. Se le modificaron las últimas capas y se realizó transfer learning con nuestro dataset, el dataset Fotini 10K. Primero entrenamos las imágenes en su versión no recortada y los resultados no fueron muy buenos. Este fue el entrenamiento de la RedNet 50, como ven, las curvas no coinciden. Después entrenamos con las imágenes recortadas
y los resultados fueron mucho mejores. Y tuvimos mucho mejores resultados. También se entrenaron la red MobileNet V1, se le hizo esta modificación a las últimas capas, también se obtuvieron muy buenos resultados. La red MobileNet V2, también se obtuvieron muy buenos resultados. Se utilizaron estas redes MobileNet, ya que ellas son especiales para realizar inferencia en dispositivos móviles. Y bueno, estos son los resultados. La precisión de la mayoría de las redes fue muy cercano al 100%. Bueno, también cabe mencionar que además de tener las redes en su forma estándar, también las cuantizamos a enteros de 8 bits. Y bueno, las redes MobileNet V1 y V2, al ser cuantizadas, sufren un poco, pero mantienen una precisión de más del 90%, que es muy superior a los resultados previos obtenidos. Esto es la gráfica de la izquierda. Bueno, en estas gráficas, la gráfica de la izquierda muestra una comparación de la precisión de las redes, su espacio en disco y el costo computacional para realizar una inferencia. Vemos que las redes MobileNet cuantizadas son muy ligeras, pero aún así mantienen una alta precisión y un costo computacional relativamente bajo. La gráfica a la derecha muestra el tiempo de inferencia o el tiempo para hacer una clasificación en diferentes hardware. Comparamos los tiempos en el Google Coral en una tarjeta gráfica GTX 1050, un procesador i7 y un Raspberry Pi. Para obtener una clasificación en tiempo real, que es la que nosotros queremos, se necesita tener un tiempo de inferencia más o menos menor de 50 milisegundos. En la gráfica podemos apreciar que con el Raspberry Pi no es posible, pero que sí es posible con el procesador y la tarjeta en gráfica en sí. Pero nuestro propósito, como les dije, es poder usar estas redes en dispositivos de bajo costo. Por lo tanto, es necesario usar las redes en su forma cuantizada y poder usar aceleradores como el Coral Edge TPU, que son las en la gráfica de la derecha, donde dice Coral Deadboard, esa es la velocidad de inferencia, que es muy baja, es alrededor de 5 milisegundos. Y bueno, estos son los resultados que hemos obtenido hasta ahora en clasificación de imágenes. Estos resultados van a ser publicados en la revista RIC. Y como yo les conté, no es solo clasificar la imagen, también es localizar el objeto. Para esto, actualmente se está trabajando en esto, y bueno, básicamente queremos hacer un proceso de dos etapas. Que primero es localizar el objeto, sin importar qué sea, y después pasar esa región de interés a la red neuronal convolucional que hemos desarrollado. Para esto estamos usando diferentes esquemas. Uno es recta de fondo, con una técnica especial que se llama Mixture of Gaussians, que es la que se ve aquí, que está dando muy buenos resultados, pero todavía necesitamos investigar más. Otro esquema que estamos utilizando es usar redes neuronales de principio a fin. O sea, no es un proceso de dos etapas, es una sola red neuronal. Una de las que estamos usando es SSD MobileNet, y ahora mismo estamos probando en MobileDet. Y bueno, estos son los resultados que tenemos hasta ahora, y como conclusiones podemos decir que el dataset Fotini 10K es un resultado importante, ya que es una herramienta sustancial y un aporte a los datasets disponibles para la clasificación de objetos reciclables. Las redes neuronales ResNet 50, MobileNet V1, V2, en combinación con el dataset Fotini, brindan resultados del estado del arte en la clasificación de imágenes de objetos reciclables. Al cuantizar las redes MobileNet V1, V2, la precisión de estas redes se mantiene, por lo tanto son óptimas para su uso en dispositivos de bajo costo como el Raspberry Pi. El uso de técnicas como resta de fondo y redes neuronales muestra ser prometedoras para localizar y clasificar objetos. Muchas gracias, pero bueno, antes de acabar, creo que puedo darles un pequeño demo de lo que hace de nuestros resultados hasta ahora. Se va a ver un poco pequeño, pero se va a ver algo. Básicamente tenemos muchos, por así decirlo, falsos positivos hasta ahora, pero se pueden hacer localizar y clasificar, y bueno, básicamente lo que queda es seguir mejorando e investigando. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jaime. Excelente presentación. No sé si alguno de los presentes tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Realmente este trabajo de Jaime inició en una HIC
Fue motivo también para ganarse una pasantía en la Universidad de Milano a través de la Dirección de Relaciones Internacionales. Y es más, pues, Jaime, a través de los conocimientos que ha ido desarrollando en la parte computacional, él mismo se ha puesto en contacto con el GORGAS y se ha ofrecido para hacer una pasantía allí, pues, y dentro de poco está a punto, si no es que ya la inició, precisamente para hacer trabajos de, con data, así como ha venido trabajando hasta ahora. Así que, de verdad, Jaime, que yo te felicito todo el esfuerzo que tú haces, y se nota el interés y la pasión que tienes por la investigación. Así que no sé si alguno de los presentes quiera, o tenga alguna duda. Bien, entonces, si no hay preguntas, ni hay dudas, entonces vamos a pasar a Milton, ¿cómo está? Él estaba utilizando directamente Python para hacer esto del Machine Learning. Ha utilizado el software de MATLAB y el Toolbox de Machine Learning. Puede hacer una comparación entre lo que él está desarrollando y este Toolbox. Si lo ha utilizado, pues. No, la verdad es que no he utilizado, porque me enfoco más que nada en herramientas open source y generalmente para deep learning, machine learning, especialmente en este ámbito de las imágenes, casi todo es open source, entonces por lo tanto lo idóneo es usar Python. Y no, la verdad es que no he utilizado MATLAB. Ah, ok, gracias, listo, gracias. Gracias, Milton. ¿Algún otro comentario? Bien, muchas gracias, Jaime. Ah, sí, diga, ingeniero. Primero, Chiricano, para felicitarte. Me parece gracias. Muy interesante tu proyecto. Creo que tienes mucho que aportar en eso y te felicito. Creo que te di clase hace como 4 o 5 años, algo así. sí, me dio clase. Y me parece muy interesante el hecho de que hayas decidido tomar el camino de la tesis, porque siempre es el camino más difícil, siempre te toca ver a tus compañeros graduarse primero que tú, pero pienso que tienes un proyecto tan interesante que tiene mucho potencial para que puedas seguir desarrollándote en la línea, o sea, en el área de investigación, y pienso que es muy importante para nosotros como universidad contar con gente como tú, porque además de que ayudas en los proyectos en los que estás actualmente, yo pienso que tienes potencial para en algún momento seguir trabajando con nosotros y eventualmente irte a estudiar y alguna universidad, seguir tus estudios a nivel superior y bueno, pienso que vas por muy buen camino y quiero ser yo, no fui el primero, pero quiero ser uno de los primeros en felicitarte por tu trabajo y exhortarte a que sigas por esa línea, porque pienso que vas muy bien. Ok, muchas gracias, profesor. Sí, yo me acuerdo cuando daba clase con usted. Y bueno, sí, la verdad que me gusta mucho la investigación y espero seguir por este camino. Gracias. Buenísimo. Bien, muy bien, muchas gracias a todos. Gracias, Jaime. Vamos a continuar ahora con nuestra siguiente presentación es a cargo del estudiante también de tesis, Jorge Morales. Cabe destacar que Jorge es estudiante de licenciatura en tecnología en sistemas de automatización. Él es el tercer estudiante de hace 10 años que volvimos, ¿verdad?, del doctorado y estamos trabajando acá en Panamá, en Chiriquí en las tesis, y es el tercer estudiante de licenciatura que decide hacer una tesis. Yo de verdad que lo felicito. Él es docente en un colegio aquí en la provincia y sé que es un buen ejemplo también para sus estudiantes y ha sido de motivación para otros estudiantes de licenciatura para que hagan su tesis. El tema que él nos va a presentar es parte de su trabajo de tesis, que fue la automatización del control remoto IR de aire acondicionado. Así que los dejo ahora con Jorge Morales. Adelante, Jorge. No se ve ahorita de la presentación, Jorge.
Ahora sí. ¿Puedes hablar para ver si se te escucha la voz? No te escuchamos, Jorge. Ahora sí, buenas tardes. Buenas tardes. Ahora sí, perfecto. Excelente, gracias. Compartir nuevamente la pantalla, aquí está. Listo. Ahora sí, buenas tardes, saludos a todos. Es un placer poder compartir con ustedes en este, en el quinto Congreso de Ingeniería Eléctrica y simposio también de sistemas de control inteligente. Mi nombre es Jorge Morales, también soy estudiante de tesis, igualmente estoy laborando como profesor de informática y robótica en la Escuela Adventista Bilingüe de David. Nuestro proyecto es una parte de un artículo y también de la tesis que estoy por presentar, titulado Automatización de Control Remoto IR de Aire Acondicionado. También, mi asesora, la profesora Ivette Moreno, vamos a estar compartiendo algunas partes relevantes e importantes de lo que es este prototipo. Vamos a mencionar lo que es la parte del contenido, lo que es el control remoto IR, la librería, la forma de utilizarlo y algunos resultados y conclusiones y recomendaciones a futuro para este proyecto. Como mencioné, esto es una porción, es una parte del sí del proyecto en general, que era automatizar todo un aula, un laboratorio de robótica en la Facultad de Ingeniería Eléctrica. Así que nos basamos en esta parte, automatizar lo que es el control remoto IR del aire acondicionado. Como vemos, el objetivo era automatizar y mejorar lo que era la comodidad y también el uso del salón de robótica, al tener muchos gastos de energía, ahorrar energía, tener más comodidad. Basamos en este proyecto, en esta problemática, para poder ejecutar este proyecto. Y como mencionamos, el énfasis fue utilizar como base componentes de bajo costo, electrónicos, sensores y también de bajo costo, para implementarlo en nuestro proyecto. Como base también utilizamos un control remoto, IR, vemos aquí algunos ejemplos de los que se pueden utilizar. El sistema de acondicionadores de aire utiliza ampliamente los controles remotos IR, lo sabemos muy bien. Existen diferentes controles para controlar lo que son los aires acondicionados. Y lo implementamos en el salón de robótica de la Facultad de Ingeniería Eléctrica en el Centro Regional de Chiriquí, sabiendo que toda la facultad utiliza aires acondicionados de marca gris. Sabemos que cada marca, por lo general, tiene sus comandos, tiene sus códigos para implementarlos a través de los controles remotos y así ejecutar diferentes funciones dentro del aire acondicionado. Así que en esta ocasión decidimos utilizar este control para automatizar el aire acondicionado, sabiendo bien que los aires acondicionados todavía tienen garantías, no se podían automatizar y físicamente la parte del hardware, así que decidimos sin tocar directamente el hardware, solamente a distancia por medio de un control remoto. Y con este emisor y también otros elementos básicos como la tarjeta de Arduino, se lograron enviar comandos que eran compatibles con los aires acondicionados de la marca Gris que están instalados en la Facultad de Ingeniería Eléctrica. Muy bien, también como mencionamos, era necesario obtener los comandos. Era de codificar cada control, en este caso la marca Gris que estaba instalada en la facultad, así que fueron obtenidos previamente y decodificados, y utilizamos un programa, este que vemos aquí, Análisis IR, también es gratuito, también tiene una versión paga, lo utilizamos para obtener y así decodificar cada comando o decodificar los botones del aire acondicionado, y así poder luego entonces involucrar funciones dentro de los comandos como el encendido, como el apagado, como la temperatura, la oscilación y la dirección de flujo de aire, entre otras cosas, pero esto fue lo más básico que decidimos basar nuestro proyecto. Como vemos en esta imagen,
son algunos de los ejemplos de cómo se obtiene al utilizar un receptor infrarrojo y también el control de mando remoto del aire acondicionado. Se obtienen diferentes señales, como vemos aquí, tanto en binario, también vemos aquí, y ya logramos con eso, luego implementarlos en una librería que vamos a estar viendo ahorita. Creamos una librería, la vamos a estar mencionando aquí más adelante, para poder entonces plasmar cada comando y controlar el aire acondicionado. De manera básica, este proyecto de automatización de control remoto se puede controlar fácilmente en un sistema desde una computadora portátil. También es compatible y es la tarjeta que utilizamos para este proyecto. Como es un componente básico, bastante de bajo costo, utilizamos el Arduino Omega 2560 para implementar todo nuestro proyecto. También es compatible a futuro poder utilizarlo con otros dispositivos, ya sea desde una aplicación web, también desde teléfonos inteligentes, pero como base, en un futuro queremos utilizarlo ya en otras pruebas que hemos hecho con Amazon Alexa, con el Echo Dot, y así poder controlarlo a manera de voz, sin siquiera usar comandos, usar un teclado o una huella digital, solamente con la voz. Bien, como mencionamos hace un momento, utilizamos este programa, el análisis IR, para extraer y decodificar todos los comandos, la señal del control, para luego plasmarlo en una librería para que fuera útil y cualquier persona que desee luego trabajar y ampliar el proyecto mucho más, que es lo que decíamos al crear el proyecto, que fuera ajustable a la medida, a cada salón o facultad o edificio o casa que se implemente este proyecto. Creamos una librería. Esta librería tiene el nombre de UTP CHFIE-GRI-AC, que es la versión número 1 y se basa, bueno, en la Universidad Tecnológica de Chiriquí, la Facultad de Ingeniería Eléctrica y la marca del aire acondicionado. Esta es la librería de control remoto IR y una librería para controlar el aire acondicionado central de la UTP en la facultad, enviando diferentes comandos por medio de señal infrarrojo usando un Arduino. Como resultado, se hizo un proceso de ingeniería inversa para la obtención del código, de todos los códigos del comando, del control, y luego ya ser utilizado en el aire acondicionado que marca GRI y así controlarlo completamente en cada una de sus funciones básicas. Dentro de la forma de la utilización de esta librería de control remoto, encontramos que esta librería solo envía señales IR, obviamente. El diodo IR debe estar conectado en el pin 3 del Arduino 1 o en el pin 9. Son algunas de las funciones, perdón, de los pines que se utilizan para controlarlo desde un Arduino Omega. Así fue configurado en la librería. Y para configurar el pin, ya bueno, si queremos, se debe modificar la misma librería para cambiar ya la dependencia de esos pines. Muy bien, también en la forma de la utilización hay valores por default de la misma librería que se establecieron. Es decir, cuando se enciende, se apaga el aire acondicionado, utilizando nuestro programa y nuestro proyecto, él va a tener una temperatura, de manera por default, de 22 grados. La oscilación va a estar apagada y la velocidad del abanico va a estar en lo máximo, va a estar alta. Estos son los valores default que al encender o apagar, el aire acondicionado lo va a obtener. Es decir, no va a tener ni más ni menos, solamente estos valores por default. También, en la forma de la utilización, un ejemplo del uso de la librería, y elaboramos también un manual, tenemos un manual para que las personas, cualquier estudiante, ya sea licenciatura en ingeniería, pueda implementar esta librería en sus proyectos para controlar aires acondicionados y, entre otras cosas, en sus proyectos personales o también de tesis o también otros proyectos. Para encender el aire acondicionado se codifica utilizando esto de aquí, AC.es encender, y para cambiar la temperatura se codifica utilizando este de aquí. Son algunos de los comandos básicos para el uso de la librería y para codificarlo. También dentro de la metodología del funcionamiento, básicamente tenemos en la entrada, como es un proyecto más amplio y tiene otras etapas, dentro de esas etapas estaba un control de acceso, como también el control de las luminarias, también las alarmas y
también el control de las personas que van entrando dentro de los, esos son esos usuarios, son profesores, son estudiantes, son empleados y docentes que tienen sus huellas digitales y están registrados en, están registrados en el control de acceso. Por lo tanto, cuando la persona coloca su huella digital, tiene aquí un LED, un LCD, y el LED va a flashear cuando, por 3 veces por segundo, cuando la persona está en, colocando su, su dedo, inmediatamente al acceder, al, al ser un usuario ya registrado previamente, inmediatamente lo va a validar, va a abrir la puerta, la cerradura electrónica del salón de robótica, inmediatamente se encienden las luces, como también, en este caso, lo principal que hemos hecho énfasis, se activa el control remoto infrarrojo que hemos elaborado utilizando Arduino y va a enviar los comandos necesarios por default que mencionamos previamente para entonces controlar el aire acondicionado. Y así se va a controlar, también posee otros elementos para cambiar lo que es la temperatura, la oscilación, entre otros detalles. También, de manera de conclusión, evita el, bueno, buscamos evitar lo que es el mal uso por parte de los estudiantes o también de otras personas que entran al salón para hacer sus proyectos y también el desperdicio de energía eléctrica. Proporciona un control eficiente de los aires acondicionados, el control de acceso, como las personas que van entrando y así se van registrando quienes van utilizando los aires acondicionados. También brinda un confort a los estudiantes y profesores cuando utilizan las aulas de edificio. Se han hecho investigaciones que por lo general las personas mejoran en su productividad un 20% cuando están en un ambiente más confortable, más accesible, con mayor confort, van a rendir mucho mejor en sus estudios o sea en un ambiente laboral. También se utilizó ingeniería inversa al control remoto del aire acondicionado del laboratorio de robótica, obteniendo los códigos de transmisión de datos, que es lo que utilizamos para controlar nuestro aire acondicionado. Bien, dentro de las recomendaciones y trabajos a futuro, la integración del asistente de voz Alexa, que es un servidor de voz basado en la nube Amazon, que es algo que tenemos planeado y a futuro poder implementarlo para que sí, toda la aula, ya sea de robótica, pueda estar controlado por la voz. En caso de tener crear una versión comercial, porque esta fue un prototipo, se podría evaluar el uso de otros microcontroladores que hay en el mercado y con también con toda la electrónica requerida en un PCB propio. También integrar los sistemas, una mejor interfaz de usuario que se encuentre fácil para utilizar y aprender de manera más interactiva y rediseñar lo que es el case, el chasis, el caparazón del panel de acceso. Muy bien, esta fue nuestra presentación. Fue un placer poder compartir con ustedes esta pequeña etapa, este prototipo de automatización del control remoto IR del aire acondicionado en la Facultad de Ingeniería Eléctrica. Gracias. Gracias a ti, Jorge. Muy bien. Felicidades por tu presentación. Quisiéramos saber si alguno tiene algún comentario, alguna pregunta, algún aporte que le quisiera hacer a Jorge. Bien, como dijo, sí, dígame. Sí, bueno, compañero, tu proyecto me parece muy interesante. Solamente hacer una pregunta. Mencionaste algo sobre la librería. Lo que es la librería que tú estás usando, no recuerdo si es que es una herramienta que tú es open source o tú me dijiste que tú creaste una librería para poder extraer la información por medio de IR sobre todos los comandos que tiene el control. Esa es la parte que me gustaría. Bueno, se utilizó, prácticamente se basó en una librería, estuvimos como base en una librería y de ahí tomamos referencia para entonces implementarlo en el Arduino. Pero esa librería, o sea, yo podría agarrar cualquier tipo de controlador, o sea, no específicamente a un aire acondicionado, y yo podría extraer los comandos para luego poder yo automatizar cualquier tipo de equipo, ¿no? Sí se puede implementar porque son comandos que ya están incrustados en la librería y ustedes pueden, si hacen lo mismo en la ingeniería inversa de cualquier control, ya sea de un televisor o por decir un ejemplo, entre otros dispositivos, se puede implementar y se extraen los comandos y se utilizan en la librería. Sí se puede.
Muchas gracias. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, muchas gracias, Jorge, por tu participación. Excelente. Así que, bueno, le damos paso nuevamente al doctor Ignacio Chan para que continúe con el programa. Primero, felicitar al Centro Regional de Chiriquí, que es la primera vez, como nos dice Ivette, pero ha venido con un tremendos temas a este evento, muy interesante. Felicitaciones a los expositores y al trabajo del Centro Regional de Coclé. Para culminar la parte de las exposiciones, nos corresponde ahora presentar a tres ponencias. La primera, análisis de ambientes de aprendizaje durante la COVID-19, por Ana Ríos y Oscar Ríos. Voy a leer los tres y después los dejo a ellos en el orden y los voy presentando nada más recordando. Generación de energía a partir de las corrientes marinas en Panamá, por Cindy Galdames, Noelia Diepa y Carlos Chilinos. Estrategia de diseño de una red inalámbrica con técnicas de innovación social, caso La Yeguada, provincia de Veragua, Marlene Ayarza y David Alveo. Hago el señalamiento. No están ellos desarrollando trabajos de graduación. Estos son trabajos de curso en donde nos llegaron propuestas a través de otro programa que de algunas comunidades que necesitaban algún diseño, por ejemplo, este de la Yeguada. Y en este segundo semestre, con las condiciones que teníamos, buscamos algún mecanismo de cómo darle esa ayuda a las comunidades. Otros, por ejemplo, el de la generación de energía, muy interés de los jóvenes, que a pesar de que estaban dando el curso, me pidieron que deseaban desarrollar este tema y buscamos el apoyo para que ellos trabajaran en estas condiciones actuales en donde no se puede tener contacto físico ni nada por el estilo, pero aún así ellos le van a presentar un trabajo de varios meses, en este caso con las condiciones, por lo tanto son propuestas más que proyectos en sí. E iniciamos entonces con ambientes de aprendizaje durante la COVID por parte de Ana Ríos y Oscar Ríos. Buenas tardes, compañeros y profesores. Nosotros le vamos a hablar de nuestro trabajo análisis de ambientes de aprendizaje durante el COVID, tomando como caso de referencia pues la Universidad Tecnológica de Panamá. Bueno, en cuanto al panorama educativo actual en Panamá, dada la rapidez de los cambios mundiales, cuyos efectos se han agravado por la pandemia del COVID-19 y sumados a los avances tecnológicos, damos paso entonces a la aparición de nuevos ambientes de aprendizaje, por lo que se hace necesario identificar las metodologías y herramientas tecnológicas utilizadas en la Universidad Tecnológica de Panamá para crear espacios de aprendizaje que vayan acorde a la educación a nivel superior y con los retos actuales de la sociedad en la solución de sus problemas. Bien, entonces, ¿qué cambios? ¿Cuáles son estos cambios que nosotros podemos hacer para crear estos ambientes de aprendizaje innovadores que puedan responder a las necesidades del mundo cambiante? No vamos a centrarnos en mencionar metodologías de aprendizaje innovadoras, pues son muchas, sino que vamos a mencionar características que son comunes a muchas de estas metodologías de aprendizaje innovadoras, entre las que tenemos los espacios físicos. Los espacios físicos deben diseñarse, deben ir acorde a la metodología y a la filosofía de la institución.
Aunque es un paso en la dirección correcta, no basta en implementar nuevas metodologías, nuevas técnicas de enseñanza en conjunto dentro de aulas de clase o una infraestructura tradicional, ya que su rigidez no permite a los docentes implementar nuevas pedagogías que puedan permitir una mayor participación de los estudiantes. Por esto, es necesario que los espacios que se crean permitan, promuevan y reflejen estas metodologías de aprendizaje innovadoras y su naturaleza. Y se trata de espacios abiertos con más áreas comunes donde los estudiantes puedan colaborar y compartir los trabajos en los que ellos están desarrollando. Otra característica esencial es que los estudiantes se encuentran al centro del aprendizaje. Esto quiere decir que los estudiantes toman el control, se vuelven dueños de su aprendizaje. Un ejemplo vivido de esto es el aprendizaje basado en proyectos, donde los estudiantes definen un proyecto que desean desarrollar o destacan un problema al que quieren brindar una solución. En esta metodología, los profesores, los docentes, toman un paso atrás, su rol cambia y se vuelven en guías. Ellos indican a los estudiantes lo que se espera que logren y en caso de que así lo necesiten, responden a las dudas que puedan tener los estudiantes, a las inquietudes o dificultades que se les presenten en el desarrollo de sus trabajos, para lo que es necesaria una buena comunicación entre ambas, para que puedan expresar claramente aquellas dificultades que tienen y el instructor les pueda guiar. Finalmente, una tendencia creciente en los últimos años es el aprendizaje digital y la digitalización de los procesos. Esto no se trata únicamente de incorporar plataformas y ambientes de aprendizaje virtuales como lo es Moodle, sino que se trata de incorporar nuevas tecnologías como lo es la realidad aumentada o la visualización 3D, que permite a los estudiantes incorporarse en las experiencias de campo sin necesidad de que se dirijan a los lugares o lo puedan hacer desde el lugar donde están recibiendo las clases. Bueno, con el objetivo entonces de determinar cuáles eran las metodologías empleadas en la Universidad Tecnológica de Panamá y poder entonces calificarlas como pertenecientes a ambientes de aprendizaje innovadores o no, se realizó una encuesta a un grupo de profesores de todas las facultades de la universidad para recaudar entonces información sobre las técnicas aplicadas, sus opiniones y el conocimiento sobre técnicas utilizadas por otros colegas. Como pueden observar en la imagen, los resultados de esta encuesta indicaron una tendencia a la combinación de metodologías. Se observó que el método expositivo es utilizado por un 93.75% de los profesores encuestados. Sin embargo, este método va acompañado de otras metodologías como el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje por investigación y el aprendizaje por el estudio de casos, con 87.5%, 81.25% y 50% respectivamente. Esto es así, pues, en la actualidad, se busca relacionar la teoría y la práctica de modo que se aproveche el capital intelectual del alumno para lograr así el proceso educativo. Entonces, donde se pueda conducir al estudiante para que utilice su conocimiento para poder resolver problemas. Es por esto que es importante que tanto el docente como el alumno conozcan cuál es su rol dentro de estos ambientes de aprendizaje. También se pudo encontrar dentro de los resultados de la encuesta que a pesar de las capacitaciones dirigidas a los docentes sobre metodologías activas y otros cursos que brinda la institución para la aplicación de estas metodologías, esto es de carácter abierto. Y los profesores desconocen realmente lo que hacen otros colegas, por lo que esto deja evidenciado claramente el escaso trabajo colaborativo entre los profesores. El escenario de los ambientes de aprendizaje se ve caracterizado pues, por la combinación de muchos elementos que conducen a la innovación. En este caso, pues, tenemos los métodos antes mencionados, y esto tiene un contraste entre las metodologías que se usan actualmente y las metodologías innovadoras, cuya única diferencia consiste realmente en el medio como se transmite y se gestiona esta información. Bien, entonces, a pesar de que los resultados de la encuesta nos puedan decir una cosa, es importante evidenciar aquello que se dice que se está haciendo. Entonces, aquí vamos a hablar principalmente de una de las metodologías de aprendizaje que se aplica en la Universidad Tecnológica de Panamá, que es el aprendizaje basado en proyectos, ejemplificado aquí por el curso de proyecto de ingeniería.
observamos en la primera imagen un proyecto que se ha realizado en el curso en la modalidad virtual durante este semestre, en que los estudiantes han creado una propuesta de un proyecto para la conectividad en la Reserva Forestal La Yeguada. En este caso, ellos han utilizado herramientas, por ejemplo, Google Earth, que les ha permitido localizar los puntos donde van a implementar los instrumentos que van a utilizar en su proyecto. Todo a la distancia desde sus hogares, no por las restricciones, claro está, no se han podido dirigir al lugar, así que lo han hecho todo desde sus hogares. Otro ejemplo de este mismo curso fue en su modalidad presencial el año 2019, como observamos en la imagen 2, un grupo que desarrolla un proyecto de estacionamientos fotovoltaicos. En este caso, los estudiantes tuvieron la oportunidad de participar en todas las etapas del desarrollo de un proyecto de este tipo, pudiendo ir al lugar donde se va a implementar el proyecto, tomando las mediciones, realizando el diseño y los planos de su proyecto. Finalmente, hablamos de otra iniciativa orientada hacia la promoción de actividades de investigación, que es el programa ProPaís, el cual fue lanzado en agosto de este mismo año. Este programa tiene por objetivo facilitar las condiciones para que los estudiantes puedan adquirir los conocimientos, las habilidades y las destrezas que les permitan elaborar proyectos. Asimismo, busca mejorar o reforzar la capacidad del trabajo en equipo de los estudiantes, la multidisciplinariedad, la creatividad e innovación y la responsabilidad social. Bueno, como sabemos entonces, las herramientas tecnológicas se presentan pues cada vez más como una necesidad en el contexto de la sociedad de hoy, sobre todo por el tema del COVID. Dado los rápidos cambios, el aumento de los conocimientos y la demanda de una educación pues, de alto nivel que esté constantemente actualizada y que esto pues, se convierta en una exigencia permanente de desarrollo. Entonces, algunas de las herramientas que han hecho posible el desarrollo de estos proyectos a distancia, antes mencionados por mi compañera, y como parte esencial de los cursos dictados en la universidad, como por ejemplo el curso de Proyecto de Ingeniería, se encontró que para los encuestados el uso de una herramienta tecnológica para gestionar un ambiente de aprendizaje pues iba a depender obviamente de las características y las facilidades que estas herramientas brinden. Por ello, sus cursos incluyen software de aprendizaje, por ejemplo, como MATLAB, Scilab, PowerWorld, en el caso de los laboratorios, y por lo menos en el semestre anterior, pues que se pudo ver una iniciativa por parte de la empresa Festo y la Universidad Tecnológica de Panamá, pues para los laboratorios. Plataformas virtuales que se utilizan hoy en día como lo son Moodle y Teams, herramientas colaborativas como por ejemplo tableros digitales brindados por las distintas aplicaciones, Dropbox, Google Drive, así como libros digitales, videos y otros recursos que los ayuden dentro del proceso educativo. Bien, entonces, ¿cuáles son las conclusiones o los principales datos que podemos destacar de esta investigación que hemos realizado? Principalmente vemos una tendencia a incorporar nuevas metodologías junto a una metodología tradicional, es decir, que los profesores se encuentran buscando otras metodologías, otras técnicas de aprendizaje para mantener a los estudiantes involucrados. A pesar de esto, la metodología o el método expositivo sigue siendo la más utilizada por la mayoría de los profesores. También notamos el uso de herramientas tecnológicas y softwares de simulación, que a pesar de que eran herramientas que ya utilizábamos en cursos presenciales, era principalmente como una herramienta de apoyo en los cursos de laboratorio, la mayoría de las veces opcional, pero impulsado pues por la pandemia del COVID-19 y la necesidad de pasar a cursos a distancia, estas herramientas se han vuelto esenciales en el proceso de educación, de manera que forman parte esencial y realizan una simulación de las experiencias que podríamos realizar en los laboratorios en la universidad. No son un reemplazo, más bien una simulación de aquello que podríamos hacer. Y finalmente, algo que también notamos es la limitada comunicación entre los docentes, ya que los docentes no están anuentes del trabajo que realizan sus colegas, no saben las metodologías
que pueden estar implementando. Y esto dificulta pues la colaboración entre ellos y entre sus cursos, que permitiría lograr la interdisciplinariedad de los cursos para lograr una educación integral en los estudiantes. Muchas gracias. Bien, después de la presentación, felicidades muchachos. Iniciamos el periodo de preguntas y respuestas. ¿Alguna pregunta? Demasiado claro. ¿O están dentro del grupo de profesores que no se comunican entre ellos qué hacen en educación? A ver, Milton, ¿qué me ibas a decir? ¿O qué le iba a decir a los muchachos? Sí, buenas tardes. Sí, muy completa la investigación y lo que estaban planteando, principalmente porque ustedes son los estudiantes. Y en esta parte, por decirlo así, están evaluando nuestra labor como docentes. ¿La encuesta la realizaron únicamente a los profesores o también a estudiantes? No, únicamente a los profesores para conocer las metodologías que ellos están aplicando. Y de acuerdo a las clases que ustedes están recibiendo, ¿cómo ven entonces la metodología que los profesores están implementando hacia ustedes para lograr su aprendizaje? Realmente, como lo dice la misma encuesta y quedó demostrado en nuestras clases, los profesores pues tienen una tendencia a mezclar ciertas metodologías. Normalmente, cuando estábamos en presentes en la universidad, pues se utilizaba mucho el método expositivo, que es el método tradicional. Pero una vez pues se da el tema del COVID y los profesores tienen que buscar pues nuevas metodologías, lo que hacen es combinar ciertas metodologías, por ejemplo, esta del aprendizaje basado en proyectos, el estudio de casos, y pues realmente la mayor parte de nuestros profesores lo que hacen es esto, o sea, unen diversas metodologías para llevar a cabo pues el proceso educativo. Sí, y destaco aquí también que, por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos ya se ha venido implementando, ya nosotros hemos participado en cursos donde esta metodología se ha aplicado, es decir, que no ha sido producto de la pandemia, solamente que se ha magnificado su aplicación gracias a la pandemia. También otra consulta, los proyectos que ustedes presentaron ahí, creo que era en la parte de la yeguada, ¿eso lo están realizando compañeros de ustedes y también, sí, no? Sí, compañeros de nuestro mismo curso, y de hecho ellos les van a hacer su presentación luego. Ah, ok. Sí. Sí, bastante completa su presentación, los felicito. Gracias. Gracias, profesor. Bien, seguimos con el siguiente tema. Generación de energía a partir de las corrientes marinas en Panamá. Por Cindy Galdames, Noelia Diepa y Carlos Chirino. Buenas tardes, me comentan si ya se puede observar la diapositiva, por favor. Sí, muy bien. Ok, muchas gracias. Buenas tardes, autoridades de la Universidad Tecnológica de Panamá, invitados especiales y público participante. El día de hoy les vamos a estar presentando nuestro proyecto de investigación llamado Generación de Energía Eléctrica a partir de las corrientes marinas en Panamá. El problema de investigación es determinar si existe potencial de generación de energía eléctrica a partir de las corrientes marinas en Panamá. ¿Qué es la energía de las corrientes marinas? Primero que todo, las corrientes marinas son conocidas como masas o chorros de agua con desplazamientos propios,
ya sea en la superficie o en las profundidades de los mares y océanos, siendo las de profundidad movimientos de compensación de las superficiales. Estas pueden ser consideradas como ríos dentro del océano. La existencia de estas corrientes marinas viene dada por diversos factores complejos que actúan de manera diversa y variable en el tiempo y el espacio, como pueden ser la diferencia de temperatura y salinidad entre las masas de agua, la radiación solar, el efecto Coriolis, la ubicación relativa de los continentes, la forma de las costas y el suelo marino, y quizás la más importante, la rotación de la Tierra y la fuerza centrífuga determinada de este movimiento. Como podemos observar en la figura 1, está la turbina de corriente marina, la cual es análoga a una turbina eólica. Dicho esto, la energía de las corrientes marinas, al igual que la energía eólica, funciona aprovechando la energía cinética de un fluido en movimiento para obtener energía mecánica. Esta energía mecánica obtenida es usada para accionar un generador y de esta manera finalmente obtener energía eléctrica. Para el aprovechamiento de esta energía cinética a energía mecánica, existen dos modelos de turbinas utilizados. El primero es el modelo de turbinas con rotor horizontal, el cual tiene un funcionamiento similar a un aerogenerador eólico, siendo el flujo de las corrientes marinas los que hacen girar el rotor. En la figura número 3 podemos observar un tipo de turbina de rotor horizontal llamada la AK1000, la cual alcanza un megawatt a una velocidad de 2,5 metros por segundo con una velocidad de corte de 0,5 metros por segundo. En la figura 4 está la turbina HS1000 que, al igual de la turbina AK1000, alcanza su velocidad de flujo a 2,5 metros por segundo a profundidades de agua de 100 metros y esta tiene una velocidad de corte de 1,1 metro. El segundo tipo de turbinas son las de rotor vertical, las cuales su rotor giran sobre su eje vertical siendo perpendicular a las corrientes marinas. Como podemos observar, está en la figura 5 la turbina Gorlov, la cual es de autoarranque que gira en la misma dirección siempre independientemente del flujo de corriente que se esté presentando en ese momento. En la figura 6 podemos observar la turbina Cobalt, que tiene un diámetro de 6 metros, tiene 3 palas de una longitud de 5 metros cada una y una velocidad de corte de 0,5 metros por segundo. Además, para el aprovechamiento de las corrientes marinas existen dos tipos de instalaciones. La primera es la estructura sobre el lecho marino, que se da a aguas poco profundas, oscilando entre los 20 y 30 metros de profundidad, cuyo anclaje tiene como principio la fuerza de la gravedad. Y la segunda es la estructura flotante. En este sistema, la turbina forma parte de un arreglo que se encuentra flotando en la superficie marina o bien a una profundidad específica dependiendo del modelo de la turbina que se va a utilizar. Ahora bien, ¿por qué la energía de las corrientes marinas? Primero que todo, se busca cumplir con uno de los 4 ejes del Plan Energético Nacional de Panamá al 2050, el cual es la descarbonización de la matriz energética. Segundo, las corrientes marinas son predecibles, lo que proporciona seguridad al momento de producir energía por este medio. También las turbinas utilizadas para la captación de la energía cinética requieren un menor espacio del suelo marino, a comparación con otras energías como la eólica. Además, no es contaminante ya que no produce gases tóxicos o de efecto invernadero ni deja residuos. Y por último, las turbinas utilizadas están diseñadas especialmente para trabajar a velocidades bajas, lo que viene siendo poco probable causar daño a la fauna marina que se encuentre cerca de estas instalaciones. Vamos a hablar sobre el modelo de resolución del problema, que se compone de estos 5 puntos. Primero, analizar las bases de datos sobre corrientes marinas cerca de las costas de Panamá para el periodo de un año. En nuestro caso, nuestra base de datos va desde el 1 de enero del 2019 al 1 de enero del 2020. Y la fuente es modelos matemáticos realizados por medio del programa Copernicus,
que es un programa espacial que lleva a cabo la Unión Europea para monitorear variables climáticas. Segundo, visualizar estos datos en mapas de manera que se puedan identificar fácilmente las áreas con mayor potencial. Hacer un análisis de las velocidades de corrientes marinas en el área con mayor potencial. Proponer una turbina que más se adecue a las corrientes marinas presentadas en esa locación. Y en base a la curva de potencia de la turbina, hacer un análisis de la energía extraíble. La zona que nosotros escogimos para instalar nuestra turbina es al sur de la península de Azuero. En la figura 8 observamos la velocidad de las corrientes marinas en Panamá en la estación seca y ahí podemos vislumbrar que al sur de la península de Azuero se muestra una mancha amarilla que según la barra de colores significa una velocidad promedio de 1.2 metros por segundo. Lo mismo podemos decir de la figura 9, donde se muestra la velocidad de las corrientes marinas en la estación lluviosa. Al sur de la península de Azuero se vislumbran manchas amarillas e incluso con matices anaranjados, lo que sugieren velocidades aún más altas que 1.2 metros por segundo. En la figura 10 mostramos la velocidad de las corrientes marinas en el mes de abril, que es el mes en el que más actividad de corrientes marinas se registra, como se puede ver en la figura, siendo la máxima velocidad 2.2 metros por segundo. En esta tabla presentamos la velocidad de las corrientes marinas por mes y cada mes lo dividimos por dos quincenas. Y estas corresponden a la velocidad de las corrientes marinas al sur de la península de Azuero. ¿Por qué decidimos presentar la tabla de esta forma? Bueno, aquí es importante introducir el término de la velocidad de corte de una turbina, la cual es la velocidad a la cual la turbina se considera que puede empezar a generar energía eléctrica. Por debajo de esta velocidad se considera que la generación eléctrica es nula. Entonces, de esta forma nosotros podemos ver de una mejor forma en qué momentos del año o del mismo mes podemos estar esperando generación eléctrica. La turbina que nosotros escogimos es la Siegen de 1.2 MW, que se muestra en la figura 11. Las razones, por su curva de potencia. La curva de potencia es la relación entre la velocidad en metros por segundo y la potencia en kilowatts, y la mostramos en la figura 12, que es la curva de potencia linealizada de esta turbina. La segunda razón, por su velocidad de corte, que es 0.7 metros por segundo. Y tercero, por su trayectoria en la industria de las energías de las corrientes marinas, es la única turbina que ha cumplido el ciclo completo de instalación, operación y desmantelamiento. En esta tabla mostramos la energía extraíble por mes y luego la totalizamos para dar la energía en un año. Esto nos da 492.66 megawatt hora. ¿Cómo obtuvimos esta tabla? Se realizó un análisis de potencia extraíble con cada una de las velocidades de cada día del año para cuatro momentos del día. A las 12 de la mañana, 6 de la mañana, 12 de la tarde y 6 de la tarde. Como conclusión, Panamá cuenta con potencial para la generación de energía eléctrica a través de las corrientes marinas. El lugar más prometedor se encuentra al sur de la península de Azuero, donde se alcanzan velocidades de hasta 2.2 metros por segundo, pero es necesario hacer mediciones en el mismo lugar para corroborar el verdadero potencial y además evaluar otras condiciones del suelo marino y ambiente donde se va a instalar la turbina. También se recomienda hacer un análisis costo-beneficio para evaluar si la instalación de esta tecnología es viable aquí en Panamá. Y como otra recomendación, otras fuentes prometedoras de energía de corrientes pueden venir de los ríos. En estos pueden darse mayores velocidades debido a sus características geográficas, por lo que también se recomienda evaluar este potencial. Muchas gracias. Muchas gracias, muchachos, por su presentación muy buena. Abrimos entonces la sesión de preguntas y respuestas. Sí, tengo una preguntita, doctor Ignacio. Estudiantes, muchas felicitaciones. Realmente todas las ponencias han sido una excelente presentación. Felicidades. Una pregunta para este proyecto.
Están pensando en generar energía, brindar iluminación directamente a través de la turbina a una casa, a un proyecto o a una comunidad. Cuando esta turbina se instaló, de hecho fue probada al norte de Irlanda, esa turbina daba la suficiente energía como para alimentar a 1,000 casas. Uh-huh. Y ese es el escenario en específico de Irlanda del Norte con esta turbina que es de 1.2 megawatts. Entonces, yo creo que para decir específicamente cuántas casas nosotros vamos a poder alimentar, entonces ahí sí tendríamos que hacer un análisis de carga más exhaustivo. Sí, interesante, y el tema que queda pendiente siempre, y lo mencionaste al final, que es el análisis de costo-beneficio, porque normalmente para los tipos de comunidades que están a las orillas de las playas, ¿verdad? Son comunidades de tipo, digamos, pescadores, comunidades que están pues en los bordes de playa, que yo me imagino que son a donde va a llegar esa energía, y la parte social es importante, en ese caso pues el proyecto este, si se llegara a aplicar. Felicitaciones, excelente idea, excelente proyecto. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, entonces continuamos con el último, la última propuesta de los jóvenes. Ahí, venga, venga. Sí, muy completa la investigación inicial que realizaron. La información de la velocidad de las corrientes marinas, ¿de dónde la obtuvieron? La obtuvimos del programa Copernicus, que es un programa de la Unión Europea que monitorea otras variables climáticas, no solo las corrientes marinas, sino también salinidad, temperatura, vientos, y son más que todo modelos matemáticos, no son mediciones que se hacen en el mismo sitio. Ah, listo. Y bueno, ahí de repente sí podrían hacer, de repente más adelante, si continúan con el proyecto, ampliar un poco más las fechas de un año, por ejemplo, a 4 o 5, para ver más o menos y hacer una curva de tendencia, ¿no? De cómo son las velocidades en cuanto a este modelo matemático. Sí, gracias. Yo sí quisiera destacar un puntito aquí. Ellos son alumnos míos, este no es su proyecto de curso, esta es una iniciativa que ellos tenían y les buscamos el asesoramiento, las personas que los pudieran orientar, porque ellos estaban muy interesados en el tema. Y como usted lo dice, Milton, hay que darle las oportunidades a los jóvenes, así que yo le di todas las oportunidades para que ellos hicieran su investigación, a pesar de que este no era el tema que ellos habían elegido como desarrollo para el curso. O sea, que ellos han hecho dos trabajos en el curso, en otras palabras. Y eso es meritorio, porque nuestros jóvenes tienen mucha, mucha capacidad y tienen mucho entusiasmo y quieren hacer cosas, pero a veces nosotros mismos, los docentes, los limitamos. Y lo que hay es que darle las facilidades para que ellos hagan. Fíjense el trabajo que ellos hicieron aquí de pocos meses. Si esto realmente ellos lo desarrollan y la Universidad Tecnológica se involucra en ese desarrollo, yo pienso que se pueden hacer cosas muy interesantes. Por decirlo así, el punto de inicio, ¿no? Exacto. Punto de partida para un buen proyecto. Exactamente. Bueno, chicos, los dejo para que el siguiente equipo... Vamos a leer el nombre entonces, mientras ellos se instalan. Estrategia de diseño de una red inalámbrica con técnicas de innovación social. Caso La Yeguada, provincia de Veragua. Marilyn Ayarza y David Alveo.
Buenas tardes. ¿Logran ver la pantalla? Sí, sí. Ok, bueno. Buenas tardes. Bienvenidos a todos. ¿Existen lugares donde todavía no cuenta con internet o simplemente la cobertura no abarca toda la zona, como es en nuestro caso? En este momento estaremos presentando las estrategias de diseño de una red inalámbrica con técnica de innovación social, en el caso La Yeguada, en la provincia de Veraguas. La Yeguada, al ser una reserva forestal con gran área boscosa protegida y accidentes geográficos, dificultan que el servicio de internet tenga una cobertura suficiente para toda la región. Es por eso que nosotros plantearemos a continuación diversas estrategias con el fin de encontrarle una solución. Una estrategia no es más a una ejecución de planes con el fin de lograr un objetivo a largo plazo. Esta es muy útil al momento de realizar un proyecto, ya que se utiliza como una guía para la solución de nuestro proyecto. La idea principal de nosotros, pues más que nada, es aumentar, mejorar y garantizar un buen funcionamiento dentro de la comunidad, donde turistas y habitantes han presentado problemas en cuanto a la conectividad debido a la consistente vegetación que disipa la señal en diferentes puntos de interés a nuestro alrededor. Es por eso que nosotros realizamos diferentes análisis donde concluimos tres puntos que veremos a continuación: la metodología de trabajo, las tecnologías asociadas, recursos y herramientas informáticas. Hablando, le presentamos lo que es la metodología de trabajo. Para el desarrollo de esta propuesta se inicia con definir cómo se va a realizar el trabajo. Esto quiere decir sobre el equipo a utilizar y los profesores asesores del área. También presentamos lo que es la colaboración de la comunidad. Esto dado porque por motivos de la pandemia no se ha podido realizar giras técnicas en el lugar. Este sitio que queremos analizar, por ser un área protegida, se busca implementar una red que cumpla con todos los requerimientos necesarios para beneficiar y satisfacer a todos sus visitantes y pobladores. Pero para ello se definen los componentes de la red a diseñar. Esto implica la selección del tipo de enlace que más se adecua a la zona. Analizaremos cuatro tipos de enlaces, los cuales son la fibra óptica, el enlace satelital, las antenas repetidoras y el enlace Wi-Fi. La fibra óptica, en una escuelita de La Yeguada llega a la fibra óptica, pero extenderlas a los otros sectores es un poco costosa por su distancia. El enlace satelital es muy bueno porque desde el espacio no hay limitaciones, pero tiene altas latencias. ¿A qué me refiero con latencia? La latencia es el tiempo que tarda en transmitirse los datos. Entonces, a mayor latencia, más demora en transmitirse. Las antenas repetidoras, estas amplifican la señal y las extienden, pero son muy grandes y muy cableadas. Por último, el enlace Wi-Fi es completamente inalámbrico, es decir, sin cable, para transmitir su tecnología. Entonces utiliza punto a punto y multipunto con sus antenas a largas distancias, se comunican. Después de realizar la comparación de los tipos de enlaces posibles, procedemos para la solución del problema. Se procede a seleccionar los recursos y herramientas y contar con las respectivas normativas de la ACEP. En lo que respecta a la selección de las herramientas informáticas para lograr un diseño óptimo, se consideraron cuatro factores claves que son la determinación del software de simulación, el cual nos ayudará en nuestra propuesta y nos brindará lo necesario. El segundo punto es detallar los puntos de interés con la ayuda de la comunidad y los profesores asesores. Ellos nos brindarán información de los sitios que requieren internet. Seguido, también nos brindarán información sobre hasta dónde hay o llega la señal, las cuales serán puntos muy importantes porque de ahí partirán señales hacia los sectores necesarios.
Por último, basado en todo lo anterior, se une todo para hacer un diseño y un estudio virtual mediante software de los lugares donde deberían ir las antenas con sus respectivos enlaces. Ok, hablando un poco sobre la tecnología asociada, lo primero que nosotros hicimos fue determinar el tipo de enlace a utilizar comparando los cuatro tipos de enlaces que se acaban de mencionar, considerando el costo de instalación, la latencia, el mantenimiento y pues la opción más viable que nosotros consideramos fue la del enlace Wi-Fi. Para este tipo de enlace, como podemos observar en la imagen superior izquierda, se necesita alrededor de 11 antenas transmisoras y 17 antenas receptoras. Estas se encargarán de extender la señal hasta punto de interés. Y como hay sitios donde todavía no cuenta con energía eléctrica, pues utilizaremos paneles solares para lo que es la alimentación. Otro punto importante que debemos mencionar, pues, es el espectro radioeléctrico, ya sea si se va a trabajar con 2.4 o 5 GHz, y dependiendo de esto, pues, se escogerán las antenas que sean compatibles, recordando siempre y cuando los lineamientos planteados por la SEP. Por lo general se consideran antenas que trabajan con un espectro radioeléctrico de 5 GHz, lo que quiere decir que si en tal caso nosotros queremos trabajar con un espectro de 2.4, se necesitará buscar los productos que ofrece esta empresa para este espectro radioeléctrico. Seguidamente, este procedimiento se obtuvo un diseño por computadora, donde se destaca el hecho de que la comunidad colaboró con la identificación de coordenadas, lo que fue importante para determinar el lugar donde va la antena, ya sea que sea de fácil acceso para su mantenimiento, y además se fijó el punto donde la torre albergará las antenas, tanto receptoras como transmisoras, para establecer los enlaces punto a punto. A continuación vamos a ver lo que es los recursos y herramientas informáticas. Primero utilizamos el software Ubiquiti, que este funciona para modelar nuestro diseño de red. Este software nos permite configurar la antena en cuanto a la potencia, altura, ángulo de apertura y ganancia. Es importante que estas configuraciones vayan de la mano con los requerimientos de la SEP para así trabajar de manera segura y legal. Esta tiene como desventaja de que este software no permite observar si hay construcciones o árboles, por lo que sí se recomienda hacer inspecciones técnicas. Otra ventaja que podemos mencionar de este software es que nos permite observar qué tipo de antena es compatible para el diseño de nuestra red. Y otro programa que también utilizamos fue el de Google Earth, que este nos permita observar de manera 3D, ya sea las ciudades, etcétera, y pues con este nos permitió pues ubicar las coordenadas, y no solo eso, pues también nos permitió analizar diferentes formas de mejorar el diseño. Mediante el programa Google Earth, como mencionó mi compañera, identificamos las coordenadas brindadas por los pobladores y los profesores asesores. Una vez ubicados, procedemos a buscar qué hay cerca de cada lugar para identificarlo y estos lugares que requieren internet. Una vez ubicadas las coordenadas, cada sitio se inicia el trabajo con la interfaz buscando los puntos más altos de la zona, debido a que entre más alto, mejor va a ser la prolongación de la señal. Procedemos a trabajar con Ubiquiti, estableciendo las antenas con los enlaces que sean necesarios para poder radiar la señal a los distintos puntos propuestos. Para esto se utilizaron enlaces punto a punto y de punto a multipunto para que de esta manera se pueda optimizar su diseño, considerando que en nuestro país el ángulo de apertura de una antena para enlace punto a multipunto es de 10 grados. Los puntos de destino tienen que estar relativamente cerca para poder realizar este trabajo y de la misma manera establecer una potencia de salida de la señal para que ésta tenga una latencia estable y no haya pérdidas durante la transmisión. Con todas estas estrategias que hemos mencionado, la simulación da como resultado los enlaces sin ningún tipo de interferencia, lo que quiere decir que los puntos escogidos son ideales para una posterior construcción de torres e instalación de antena que a la vez respeta el hábitat de la fauna en la zona y cumple
con la idea de llevar el servicio de internet a la zona de interés. Como vemos en las imágenes, el de la izquierda es el de Ubiquiti, donde instalamos los enlaces con la antena, y hacia la derecha vemos, no se ve clara, pero es en Google Earth en 3D, que nos señala con las líneas y el tamaño de las torres. Gracias. Bien, felicidades, muchachos. Ahora inicia el periodo de preguntas y respuestas. ¿Alguna pregunta? Yo quería comentar que esta es una idea de proyecto admirable de parte de ustedes, la contribución que ustedes van a hacer a esta región del país. Y por lo que han presentado, se ha visto un trabajo sumamente profesional. Sí me gustaría comentarles a todos los estudiantes que no dejen y no abandonen estos temas. Ustedes se han preparado también, han hecho tanta revisión de bibliografía y han realizado ya tantos avances y cálculos que sería una lástima de que esos temas se queden para un simposio. Mi recomendación es continúen, participen en las jornadas de iniciación científica, hagan tesis, hagan maestría y hagan doctorados, vuélvanse especialistas en estos temas. Mis sinceras felicitaciones a todos. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Bueno, de mi parte también felicitarlos porque han hecho un trabajo bastante exhaustivo. Yo que he estado bastante cerca de ustedes, soy consciente de todo el tiempo que le han dedicado y les agradezco mucho ese desprendimiento para con la comunidad y el apoyo que le están dando a la comunidad. Ahora, recordemos, es una propuesta que se le va a entregar a la comunidad para que ellos gestionen los fondos y vean si lo pueden convertir en realidad. Si se llegara a dar eso, pues sería excelente que algunos de ustedes participen de ese desarrollo junto con la comunidad. Agradecidos entonces, jóvenes, por el tiempo dedicado. Procedemos entonces a hacer el cierre del evento. Para ello, le damos la palabra a la ingeniera Maritza Cedeño, del Centro Coordinadora de Investigación, coordinadora del Grupo de Gestión Empresarial del Centro Regional de Azuero y miembro del comité organizador. Sí, muy buenas tardes, autoridades de la Universidad Tecnológica de Panamá, investigadores, docentes, estudiantes y público en general que nos acompañan pues de forma virtual. Ha avanzado la tarde, sé que ya ha sido tanta información y buena información recibida, pero sin embargo quiero destacar que los simposios pues de sistemas de control inteligente han representado un verdadero semillero de investigadores, como ustedes han podido observar, y para nosotros que por 6 años, ¿verdad?, hemos estado participando en ellos, vemos cómo los estudiantes realizan esfuerzos de investigación, cómo tienen un espacio de presentación de las propuestas, de avances, de resultados de proyectos que se realizan en las diferentes unidades académicas. El grupo que acompaña la realización de este simposio es multidisciplinario, como lo es la investigación. Se conjugan diversas habilidades, diversos saberes y se intercambian un número plural de ideas y proyectos y de productos de las investigaciones, como se ha podido observar, en donde algunas de ellas han tenido financiamiento en estos 6 años, han habido modelos y productos patentables. El enfoque ha sido también siempre dirigido a solucionar los problemas de la comunidad, como hemos visto hoy también, y dirigido a las necesidades de nuestra sociedad, y esto aporta mucho más valor
mucha motivación y entusiasmo por seguir realizando esfuerzos. Hemos visto a lo largo de estos años cómo los estudiantes han evolucionado en demostrar cada vez más capacidades, potencial de investigación, más formalidad en sus propuestas, con un mayor aprendizaje del método científico. Para los centros regionales, sobre todo para el que yo pertenezco, que es el Centro Regional de Azuero, el acompañamiento que ha tenido esta experiencia de investigación en el grupo de sistema de control inteligente, en los impas, en los simposios, en las reuniones que hemos realizado año a año, ha representado una gran contribución al desarrollo de una cultura de investigación que ha fortalecido al Centro Regional de Azuero y estoy segura a todos los centros regionales que participan. Hoy, por ejemplo, yo podría agradecer al ingeniero profesor José Muñoz, quien al inicio de este recorrido se unió a este esfuerzo en Azuero, coordinando el primer grupo de estudio, semillero de estudiantes, conformado por estudiantes de la Facultad de Ingeniería Eléctrica de Azuero hace 6 años. Igualmente destacar el papel de la doctora Jessica Sáez, investigadora de UTP Azuero, una investigadora entregada y comprometida en el campo de la investigación y un gran ejemplo. Y por supuesto destacar el gran esfuerzo que han realizado estudiantes que hoy en día ya son profesionales. Algunos de ellos siguen contribuyendo en la actualidad al campo de la investigación. Han escuchado al ingeniero Anthony García, que ha estado presente en este simposio, quien recientemente ha realizado presentación de resultados de sus investigaciones para un evento organizado por APANAC, que es la Asociación Panameña para el Avance de la Ciencia y la Ciudad del Saber. Son grandes logros y eso nos enorgullece. También ha sido sumamente valioso la interacción con docentes, investigadores y estudiantes de los otros centros regionales y de la sede de la UTP que conforman este grupo y que como una unidad hemos estado pues logrando avances muy significativos. No puedo dejar de reconocer al pilar de todo este esfuerzo, el doctor Ignacio Chan, quien con mucho empeño, esfuerzo de coordinación, de promoción y de motivación, dirige este grupo multidisciplinario de investigación, dejando en alto la Universidad Tecnológica de Panamá. Asimismo, puedes reconocer a todas las autoridades que nos han apoyado durante todos estos años. Muchísimas gracias, un saludo para todos y muy buenas tardes. No se vayan, vamos a la toma de foto. Abran sus cámaras y vamos a tomarnos la foto de grupo. Por favor, abran sus cámaras, chicos, chicas, todos los que estén. Eso es. Ahí vamos. Voy a tomar yo acá. Pero me imagino que Rafael va a estar tomando también allá. Profe Ignacio, abra su cámara. Ay, ¿verdad? Está Jaime Caballero también. Jaime sí la cerró, acaba de cerrar. ¿Y Milton? No, sí, ya voy. Es que me sale la cámara del basura. No sé por qué. Ya voy, déjenme un momento. Oigan, chicos, la verdad es que hicieron un excelente trabajo. Yo la verdad es que me siento, como dice la profesora, orgulloso de todo esto. Siempre hay un aliciente después que uno cumple con todas estas etapas. Y siempre se gana. Siempre se gana en estas cosas. Y ganamos todo. Porque hoy también aprendimos cosas nuevas que no sabíamos y tenemos también la posibilidad de seguir creciendo. Jaime y Milton, ¿todavía? Ahí está Milton, pero ahora pusiste la cámara muy cerca. Ok, creo que así funciona. Ok, pues, no hay problema. Bien, 1, 2, 3. Uy, ¿qué pasó, Milton? De nuevo, 1,
dos, tres. Bien. Les agradezco a todos. Estamos en contacto. Sigan en el Congreso los que deseen. Esto sigue hasta las 8. Chao. Ok, muchas gracias. Felicidades a todos.